Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta competencia de RoboJam México Beta 2021. Soy Eduardo Cruces y desde la Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a nuestra competencia de robótica. Y en esta ocasión, en este sábado, vamos a comenzar con una de las categorías más interesantes del torneo, que es Colorint. Esta categoría seguramente ya algunos la conocen, pero bueno, va a estar muy, muy interesante. Y antes de comenzar con nuestra competencia, quisiera presentar a nuestros jueces, que pues ellos van a ser los que den totalmente la fe y legalidad a este torneo. Entonces vamos a comenzar con nuestra jueza Eloísa Villa Gómez. Ella es ingeniera mecatrónica por parte de la UPITA, del Instituto Politécnico Nacional de México. Ella ha participado en torneos de robótica, tanto como organizadora y jueza en torneos nacionales e internacionales, y también es desarrolladora de contenido VR, motion graphics y efectos visuales. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a Eloísa, que anda llegando por acá. Elo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya lista. Perdón por los inconvenientes. Perfecto, no hay ningún problema. Adelante, cuéntanos algunas palabras para los participantes y para quienes están viendo la transmisión. Pues para los participantes lo mismo, muchachos, muchísimo éxito, cualquier cosa, cualquier duda, de verdad no duden, aquí estamos para apoyarlos y que pues la competencia salga lo mejor posible, sobre todo que se diviertan dentro de todo, divertido y sano. Y pues para los que nos están viendo, si tienen hijos, anímense, éntrenle aquí, denle like y mucho amor a RoboJam y disfruten también tanto el día de hoy, los eventos como mañana. Excelente, Ya. perfecto. Eso es todo, con toda la actitud de Eloísa esta mañana. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente juez. Él es Jorge Alejandro Calderón. Él es estudiante de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, CEO de JC Bots, que es una empresa de robótica en Bolivia. Él nos acompaña desde allá de Bolivia. Es líder y fundador de The Makers Informatics Community, director de RoboJam Bolivia y organizador y expositor del Arduino Day, también allá en Bolivia. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la verdad estoy muy contento de estar acá en una nueva versión de RoboJam, en este caso de México, y pues nada, te agradezco por la invitación. No, a ti, al contrario. Una pregunta, Jorge, ¿estás en La Paz exactamente? Exacto, estoy en La Paz, Bolivia, y pues bueno, déjame decirte que para mí es un honor estar con tantos estudiantes de diferentes países y ver todo el talento que tienen. Es algo maravilloso. Perfecto, muchas gracias Jorge y también para nosotros es un honor contar contigo y con todos los estudiantes que como dices nos acompañan de varios países. Ok, tenemos participantes de Colombia, de Chile, de El Salvador, de Ecuador, también tenemos obviamente participantes nacionales de México y también tenemos participantes de Perú. Entonces vamos a estar por aquí echándoles el mejor de las ganas para todos los participantes. Muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, vamos a continuar con el siguiente juez. Tenemos tres jueces en esta categoría y él es Aarón Hernández. Aarón es estudiante de la UAM, es estudiante de computación de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Iztapalapa, de aquí de la Ciudad de México. Ha sido juez en torneos de robótica, tiene amplia experiencia en este tema y también fue presidente de la rama estudiantil del IEEE de la UAM Iztapalapa en el periodo 2019-2020. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí la loya listos para empezar con estas competencias. Y pues bueno, estamos únicamente esperando a que inicie, dando todo lo mejor, apegados al reglamento. A los chicos se les desea nuevamente muchísimo éxito, que todo les salga muy bien. Y pues bueno, nosotros como jueces vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que esto se lleve a cabo de la mejor manera y que todos al final del día nos vamos contentos y satisfechos con los resultados. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Aarón, y bienvenido nuevamente a RoboJam 2021. Y pues bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar con la competencia.
participantes estén muy listos, que vamos a comenzar a nombrarlos para que puedan pues comenzar a participar. Entonces vamos a nombrar a el primer participante que se prepare, el equipo de ser... Sí, adelante, adelante, perdón. Tal vez algunas recomendaciones antes de comenzar, ¿no? Adelante, yo ya estoy corriendo, sí, adelante ustedes de las recomendaciones. Muy bien, como ustedes saben, para las personas que nos están observando a través de la transmisión, este torneo, bueno, esta categoría consiste en que los competidores deben mover un robot a través de una plataforma que se llama BetCode BR. Tienen que mover ese robot en dos puntos diferentes de un laberinto. Muy bien. Se les ha otorgado los dos puntos que son el 3 y el 4. Así que ellos tienen la... tienen que programar a través de bloques para que este robot se mueva a través de esos puntos. Recuerden que los participantes deben tocar, bueno, deben ocupar el espacio correspondiente del punto. Por ejemplo, el punto A tiene que estar totalmente cubierto por el robot. Muy bien, no tiene que estar ni la mitad ni todo eso. Esas observaciones vamos a ser muy cuidadosos todos los jueces con todo eso. También, al momento de compartir, al momento de que ellos ya sea su turno de participar, deben compartir su pantalla, toda la pantalla. Muy bien, nada de solo una ventana. Esas recomendaciones ya se les hemos dado internamente, pero no está de más reiterarlos para que incluso las personas que nos están observando lo tomen en cuenta. Que también tienen dos rondas en las cuales cada uno de los participantes va a competir y cada ronda es de 4 minutos. Muy bien. Tienen que completar esos dos puntos. Bueno, tienen que llegar a esos dos puntos dentro de los 4 minutos. Caso contrario, se les va a colocar un puntaje de penalización y todo eso. Tal vez algunas recomendaciones de Eloisa o Aarón. Pues no, realmente lo más importante para que todo fluya normal sería la parte de la pantalla. Realmente sí es muy, muy importante, chicos, que sea la pantalla completa, ya como lo mencionó Jorge, pero no cabe, o sea, no está de más volverlo a mencionar para evitar pues cualquier conflicto. Por mi parte, pues sería todo. Aarón, tal vez alguna recomendación a los compañeros. No sé, sí, únicamente eso por el momento de que a la hora de compartir compartan pantalla completa, que recuerden que no pueden tener algún software precargado, algún bot o algo similar que pueda fomentar las trampas. Exacto. Es por eso que vamos a estar revisando por cada competidor que refresquen su pantalla y también, bueno, vamos a, bueno, empecemos, ¿no? Eduardo, si es que estás por ahí. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, para ello les pido a los participantes de CERT3COP Arequipa, el robot Donati, que se preparen. Andan por acá. Ellos nos... Excelente. Excelente. Muy bien, entonces, por favor, compartan su pantalla. Ellos nos acompañan desde Arequipa, Perú. Ok, perfecto. Entonces, adelante, jueces. ¿Refresco la página? Sí, por favor, refrescar la página. Si tú gustas, ya puedes abrir lo que es la zona de recreación o, bueno, ya puedes tener la lista. Lo mismo para los demás competidores. También procuren, por favor, tener... bueno, que su red esté estable, su red de internet. Muy bien, suele haber problemas por ese detalle. Bueno, si te incomoda, también puedes minimizarlo o esconderlo, ¿no? Así que, eso. Bueno, los jueces, por favor, si es que están con su cronómetro listos, tienen que estar preparados con su cronómetro. Eduardo, ¿a tu voz o a la voz de los jueces? Si gustan, a mi voz, ¿vale? Ok. Vale. Bueno, entonces, participante, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo. Ok, entonces comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡arranca! Y pues bueno, aquí estamos viendo a nuestro competidor del equipo CERT3COP Arequipa, del robot Donati,
que nos acompaña directamente desde Arequipa, Perú. Tenemos, como lo platicamos hace un momento, equipos de varios países de Latinoamérica. En esta competencia especialmente contamos con la participación de Perú, de México y de Chile. Así que, pues mucho éxito para todos los participantes. Aquí vemos que ya nuestro competidor avanzó muchísimo en su código. Recuerden que esta categoría se trata de hacer el programa y el recorrido del robot en el menor tiempo posible. Entonces, estamos viendo que ya está revisando los detalles de su código y pues también vamos a estar a la expectativa en este torneo de si se rompen los récords que están actualmente en el RoboJam. ¿Ok? Entonces estamos siguiendo a nuestro participante y ya está. Aquí comenzamos a ver a su robot. Toma una diagonal, da vuelta hacia la derecha y ingresa a la casilla número 3. Ahí mucha atención los jueces. Continuamos. Como pueden ver aquí, este robot tomó la estrategia de, en vez de realizar curvas en 90 grados, en 45. Y listo, termina su participación nuestro equipo Ser Tricopa Arequipa con el robot Donoty. Jueces, sus tiempos. Bueno, deja de compartir. Comentarte que para este equipo, bueno, para este robot, yo tengo el tiempo de 1 minuto con 23 segundos. Okay. Yo tengo 1:24. Confirmo en 1:23. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a quedarnos con la mayoría, ¿no? Que sería 1:23. Perfectísimo. Perfecto. Los jueces ya dieron el tiempo para el robot Donoty, 1:23. Perfecto. Muy bien. Continuamos con el equipo siguiente. También de este equipo, el Ser Tricop Arequipa, pero ahora con el robot Yoxa Robot. ¿Está por acá este robot? Sí, profesor, sí estoy. Excelente, muy bien. Aquí Joshua está con toda la actitud. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a checar que el navegador esté en archivo, nuevo proyecto. Por favor, si lo refrescas la página. Listo, profesor. Ya, si gustan, ya saben, los participantes es opcional que ya tengan el juegos abierto para que ganen tiempo y todo eso. Así que a tu voz, Eduardo. Ok. Comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Profe, espera. Ah, ok. Tú dime. Está abriendo el playground. Muy bien. Bueno, entonces, no, esa es salida en falso. Ahora sí, ¿estás listo? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, 3, 2, 1, arranca. Listo, entonces tenemos aquí la participación de nuestro competidor Joshua, que él está desde Huayanco, Perú, compitiendo esta mañana en la categoría de coloring. Y como podemos ver, aquí ya comenzó a copiar sus bloques. Una de las estrategias que hacen nuestros participantes es esta, precisamente, en vez de estar arrastrando los bloques de manera individual, los duplican para generar la mayor cantidad de bloques posibles. A continuación está haciendo algunas modificaciones. Y pues bueno, recordemos, tenemos equipos de Perú, en este caso del equipo Ser Tricop Arequipa. Ok, muy bien, continuamos con la estrategia de nuestro robot. Y pues también invitamos a todos los participantes a estar muy atentos de la lista de cómo vayamos nombrándolos y también invitamos al público que nos está observando en Facebook. Agradecemos muchísimo su apoyo para esta transmisión. Denle like, compártanlo y síganos en nuestras redes porque este RoboJam apenas va comenzando. Ahorita estamos en la categoría Colorint y un poquito más tarde, a las 11:30, tenemos junta previa de jueces de Colorint y a las 12, perdón, de Skill Drive. Y a las 12 comenzamos con esta segunda categoría
de este torneo. Aquí seguimos viendo a nuestro competidor que sigue analizando sus bloques y les comento también que el día de mañana tenemos la continuación de RoboJam a las 10 de la mañana para los participantes 9:30, pero para los espectadores a las 10 de la mañana continuamos con nuestro torneo, con el torneo RoboJam, con la categoría de Biped Race. Y también tenemos categorías no solamente síncronas, como las estamos observando en este momento. Aquí vamos a ver a nuestro robot. Toma la diagonal, logra la primera intervención. Y ahora estamos observando con el cronómetro en mano. Y listo. Muy bien, jueces, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tiempo tienen? Bueno, a mí me marca 2:26, perdón. Bueno, de mi parte, Eduardo, te cuento que tengo igual 2:26. Concuerdo con la compañera Eloisa. Y también 2:26. Ok, perfecto. Bien, entonces, perfecto, los tres jueces coinciden. Entonces tenemos para el robot Yoxa Robot 2:26. Muchas gracias, participante Joshua. Ok, continuamos con el equipo también de Perú, pero de Arequipa, con el equipo Certricop Arequipa, pero ahora con el robot Raptor AQP. ¿Está por acá este robot? Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. No sé si es que se logra ver mi pantallita. Sí, se nota bien. Ok, le estamos viendo que está iniciando un nuevo proyecto. Y pues, jueces, ¿están listos? Perfecto. Participante, ¿estás listo? Sí. Muy bien. Entonces, 3, 2, 1 y comenzamos. Muy bien, comenzamos con nuestro tercer equipo, también desde Perú, desde Arequipa, Perú, el robot Raptor AQP, como podemos ver, está siguiendo la misma, la misma estrategia de sus compañeros de equipo, clonar diferentes bloques, colocarlos debajo y cambiarle sus parámetros. Ok, comentábamos hace un momento que mañana también tenemos el RoboJam. Comenzamos a las 10 de la mañana con las categorías síncronas, en este momento la transmisión, pero también tenemos categorías asíncronas. Los participantes nos deben de enviar un video con una captura de pantalla de su código que van a realizar en este simulador que estamos viendo en este momento. Vemos que el robot comienza a avanzar, el robot Raptor AQP. Ahí checamos que entre en la casilla 3, seguimos avanzando. Ok, y bueno, ahí tiene un pequeño detalle, el participante vuelve a intentar lograr el reto. Recuerden que el cronómetro no para hasta que llegue a la casilla número 4 y el robot entre totalmente en ella. Ok, perfecto. Listo, jueces, ¿qué es lo que nos comentan? Bueno, comentarte, Eduardo, que yo tengo el tiempo de 1:27. Ok, perfecto. Igual, 1:27. Y yo también confirmo en 1:27. Ok, excelente. Muchas gracias, jueces. Entonces, tenemos el tiempo de 1:27. Muchas gracias al robot Raptor AQP. Ok, muy bien, continuamos con nuestra categoría. Ahora es el turno del robot Guayabín, del equipo Willex. Ellos nos acompañan de Irapuato, Guanajuato, México. ¿El robot Guayabín está por acá?
Sí, ya voy a compartir. Excelente. Bueno, hasta el momento hemos visto algo interesante, que han estado utilizando la estrategia de los bloques, de clonar bloques, algo secuencial, ¿no? Yo creo que nos van a sorprender, tal vez coloquen algún bucle, se ha visto en otras versiones, así que estamos listos. E incluso falta una ronda, así que hay mucho más que observar. Exactamente. Recordarles a los participantes y a todo el público que nos ve que esta es la primera ronda, tenemos todavía una segunda ronda. Ok, perfecto. Jueces, ¿están listos? Por favor, si lo pudiese refrescar la pantalla. Bueno, también nos consultan en el chat que si cuentas, el robot toca la pared. Bueno, en esa parte no hay ningún problema. El detalle es de que el robot vaya a los dos puntos que se les ha indicado, ¿no? Ok, perfecto. ¿Jueces están listos? Muy bien. Sí. ¿Participantes, estamos listos? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, adelante. Y comienza la participación del robot Guayabín del equipo Willex, que se encuentra este participante desde Irapuato, México. Tenemos un participante local, entonces pues le deseamos el mejor de los éxitos. Y vemos que en este momento la estrategia ha cambiado tal vez un poco, ya no es la que veíamos hace un momento con nuestros amigos del Certrico Parequipa, sino que ahora nuestro participante está copiando, así ingresando los bloques uno por uno. Entonces, de esto se trata, ¿no? Cada quien desarrolla la estrategia que más le parece rápida, que al final de cuentas esto es lo que importa, que el tiempo sea el menor posible para hacer el código y también resolver el reto. Perfecto, entonces vamos a seguir observando la participación de este robot, el robot Guayabín. Y les platicaba hace un momento, participantes de RoboSketch y Dixtree, las categorías asíncronas, los esperamos mañana 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para la junta previa y las últimas instrucciones para ambas categorías. ¿Okay? Muy bien, acá continuamos. ¿Y qué tal los jueces? ¿Cómo ven a los participantes hasta el momento? Bueno, puede ser, Aaron, lo siento. Sí, adelante, adelante. Muy bien, parece que hay bastante nivel en esa competencia, incluso más del que yo llegué a pensar. Van muy bien, hay muy pocos errores, entonces esto es algo que nos facilita también un poco el trabajo. Perfecto, muy bien. Y listo, ahí acabó nuestro robot Guayabín. Jueces, ¿qué tiempo contaron? Bueno, comentar que este participante tengo 1:52. A mí me marca 1:53. ¿Tú, Aarón? Sí, también yo tengo 1:53. Nos quedamos con el mayor. 1:54. Okay. No, 1:53. Ah, te había entendido. Ok, perfecto. Perfecto, listo. Los jueces han determinado que el tiempo del participante Guayabín del equipo Willex en la primera ronda es 1:53. Muy bien, y hasta el momento, pues van bastante bien las participaciones. Y pues bueno, estamos a la expectativa de que cada vez se realice un tiempo menor. Gracias, equipo Willex. Continuamos con el robot Erika del equipo Zeus. Ellos están desde Olmué, Chile. Equipo Zeus, ¿están por acá? Sí. Excelente, muy bien. Pues bienvenidos al RoboJam México. Un saludo hasta Chile. Y pues compártanos su pantalla, por favor, para ver su participación. Bueno, mientras esperamos al competidor,
comentarles que hasta el momento tenemos el, bueno, el menor tiempo es de 1 minuto con 23. Que no vamos a ver, gente. ¿No? Y bueno, ahora tenemos los tiempos de cada participante en minutos. Dentro de cuando ya sea la segunda ronda, nosotros ya los vamos a calcular en segundos. Así que ya les vamos a pasar los datos oficiales. Ok, perfecto. Sí, en esta categoría, los jueces han decidido mantener la expectativa a los participantes. Obviamente ellos están pendientes de cada uno de su tiempo. Por ahí, si alguno de los participantes está llevando el registro, pues ya sabe más o menos cómo van los tiempos, pero los vamos a mantener esta expectativa. ¿Ok? Bueno, entonces, participante Robot Eric, equipo Zeus, ¿está por aquí? Equipo Zeus acaba de pedir un momento. Ok, adelante. Bueno, entonces continuamos con el siguiente robot. Es el equipo, el robot Yulin del equipo Poseidón, también de Olmué, Chile. ¿Están por acá? Robot Yulin del equipo Poseidón. Andan por ahí. Ok, bueno, nos esperamos a los nombramos al final de la ronda. Ok. Ah, ya están. Ok, perfecto. Muy bien, excelente, chicos. Bienvenidos a RoboJam. ¿Nos pueden compartir su pantalla, por favor? Okay. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a jueces, las indicaciones de inicio, nada más. Por favor, si lo puede refrescar la pantalla, bueno, el navegador en este caso. Y sí, y por favor, creo que estoy viendo dos pestañas de Best Code. Solo es necesario uno, si lo puedes cerrar la otra. Muy bien, gracias. Bueno, eso sería todo. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿están listos? Ok, muy bien. Participante, ¿estás listo? Ok, creo que al parecer sí está listo. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. 3, 2, up. Ok, nos piden empezar, esperarnos un momentito. ¿Listo? ¿Ya están listos? Ok, muy bien. Entonces, 3, 2, 1, arranca. Y aquí vemos el comienzo de la participación de nuestro robot Yulin del equipo Poseidón. Ellos están desde Olmué, Chile. Y pues bueno, les deseamos el mejor de los éxitos. Vemos que también toman la estrategia de ir colocando cada uno de los robots, de los bloques que van a mover al robot de manera individual, ¿no? A diferencia de otras estrategias anteriores en donde los bloques se colocaban de manera pues conjunta, ¿no? Muchos bloques al mismo tiempo. Y bueno, hace rato escuchábamos la opinión de Aarón. Elo, ¿cómo has visto la competencia? ¿Qué tal a nuestros participantes? Pues veo que van bien, van bastante parejitos, por así decirlo, y pues sí, como diría Aaron, sí hay buen nivel. Me agrada ver también ese entusiasmo por parte de los competidores. Me emociona. Sí, nos emociona muchísimo que cada vez más esta categoría de coloring se resuelve en menos tiempo. Y pues bueno, estamos viendo que cada uno trae sus estrategias,
Seguramente se la pasaron entrenando, porque quisiera comentarles que, de acuerdo con el reglamento, la ruta se publica unos días antes de que comience el torneo para que los participantes puedan tener tiempo de practicarla, ¿no? Como pueden ver aquí, seguramente ya han hecho esto y por eso es que los bloques se colocan de una forma más rápida. Entonces, las casillas a las cuales tienen que llegar los robots, como han visto con los competidores anteriores, son la casilla número 3 y la casilla número 4. Entonces, seguimos en este RoboJam, apenas en la primera categoría, comenzando esta mañana del sábado 2 de octubre con la categoría Colorint. Ok. Y en pantalla tenemos a el equipo Yulin, perdón, al robot Yulin del equipo Poseidón, que desde Chile están buscando llevarse los primeros lugares para estas categorías. Solamente recordando que ya tenemos los premios para la categoría de Colorint. Comenzamos a ver la participación. Ahí ya el robot avanza. Ok, el participante. Ah, por ahí hay algún detallito. Ok, no hay ningún problema. Recuerden que como máximo el tiempo de esta categoría son 4 minutos. Jueces, ¿cómo van de tiempo? Tenemos 3 minutos, estamos en el minuto 3. Así que tiene tiempo aún para rectificar sus correcciones, ¿no? Perfecto, muy bien. Todavía nos queda tiempo en el reloj. Así que, de todos modos, recuerden que todavía tenemos una segunda ronda, ¿ok? Donde puede haber muchas sorpresas. Ok, aquí vemos que el robot tuvo un pequeño detalle ahí ya casi llegando a la curva donde está la letra D. Vemos que el participante comienza nuevamente su trayectoria. Ya está en la casilla 3 y ahora se dirige a la casilla número 4. Muy bien, ese reto, ese detalle de hace rato lo superó. Y vemos que el robot continúa y listo. Ahí podemos ver, jueces, qué es lo que determinan. Coméntenos. Pues yo considero que totalmente no. No está adentro, pero no sé qué opinen mis compañeros. Sí, de igual forma tuve duda en la casilla 3 y aunque así fuera tengo un tiempo registrado de 4 con 1, casi 2. Bueno, en la casilla 3 yo no tuve problemas, en la 4 puede ser. Tal vez si podrías acercarlo un poco más. Por favor, no lo quites la... Porque en 3D, si no, no vuelvo a compartir tu pantalla. Por favor, no lo dejes de compartir, participante. No, la pantalla del VEX, por favor. Muy bien. Si es que puedes acercarlo un poco más o colocar una... No, con la vista 3D. 3D. Por... La vista tridimensional. Hola, hola, ¿me escuchas? Si es que de, podía. Del lado inferior aparece un logotipo de una cámara. Perfecto. Exacto. Las cámaras de la parte inferior derecha, exacto. Muy bien. ¿Lo puedes subir un poquito más la ventana? Allá. Ok, perfecto. Bueno, en este caso yo considero que no hay ningún problema. No está tan alejado, no suele haber casos en los que está medio cuerpo, pero en este caso sí se puede considerar. Pero el tiempo que yo tengo registrado, les comento que tengo 3 minutos con 58 segundos. O sea, está dentro del margen. No sé si el tiempo está de acuerdo con lo de Loisa. A mí me marcan 4. O sea, esa es la cuestión. Y me parece que también Aarón tuvo ahí...
del tiempo pasado. Muy bien. En todo caso, nos quedamos con el tiempo mayor, ¿no? Sería, bueno, el tiempo intermedio entre 4 y 1 y 3.57, nos quedaríamos con el tiempo de Eloísa. Serían 4 minutos, ¿ok? Perfecto. Los 4 minutos ya tienen un tiempo, ¿no? Un tiempo establecido. Así que eso sería, Eduardo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, los jueces determinan que para esta ronda, el robot Yulin del equipo Poseidón tiene 4 minutos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, participante. Y continuamos. Hace rato tuvimos un detalle con el equipo Zeus. No sé si ya están listos, equipo Zeus. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos al robot Erika del equipo Zeus. Ellos nos están acompañando desde Olmué, Chile. Adelante, equipo Zeus. ¿Nos pueden compartir su pantalla, por favor, para ver el simulador? Ok, muy bien. Entonces, aquí vemos que estaban haciendo algunas pruebas anteriormente. Nada más. Por ahí. Muy bien. Jueces, ¿todo listo? Sí. Ok, muy bien. Participante, ¿estás listo? Perfecto. Entonces, vamos a dar la cuenta. 3, 2, 1, arranca. Muy bien, y aquí vemos que nuestro participante que tiene el robot Erika del equipo Zeus comienza su ronda número 1 en esta categoría de Colorint, en donde platicábamos hace un momento que ya tenemos los premios publicados, ya sabemos qué es lo que están en juego, qué es lo que está en juego en esta categoría. Todos los todos los participantes que logren el primer, segundo y tercer lugar van a obtener una certificación para el próximo torneo RoboJam All Stars, que se va a celebrar en Colombia, también de manera virtual. Este torneo solamente se accede por invitación, así que vamos a tener a los ganadores de todas las sedes regionales de RoboJam. Este torneo es el último clasificatorio para el Mundial de RoboJam. Y también al mismo tiempo estamos, vemos aquí que nuestro robot comienza a avanzar. Ahí por ahí tiene un detalle. Ok, solo comentarles que al mismo tiempo estamos llevando una competencia de RoboJam, pero en España. Entonces le mandamos muchos saludos y éxito a nuestro colega Eduardo Sanrulfo, que está en España llevando la competencia de este país. Y pues bueno, con las competencias de España y de México cerramos los regionales de RoboJam y pues bueno, ya estaremos a la expectativa de el RoboJam All Stars para pues que veamos quiénes son los mejores del mundo en esta categoría. Ok, vemos que el robot comienza a avanzar. Ahí sigue teniendo algunos detalles. Recuerden que mientras el cronómetro no marque los 4 minutos, el participante puede hacer las modificaciones necesarias y los reintentos que, pues bueno, ellos consideren, sin ningún problema. Ok. Aquí vemos que nuestro participante del equipo Zeus comienza a hacer modificaciones para su robot. Ok, entonces estos dos torneos, el torneo de España y el torneo de México, son los últimos clasificatorios para el RoboJam All Stars, que se va a celebrar el próximo 30 y 31 de octubre. Ok. Los ganadores de estas categorías van a obtener las certificaciones para poder representar a sus países en esta competencia que, pues bueno, se va a poner muy, muy buena porque solamente los ganadores, los mejores equipos, van a estar allá.
¿Ok? Muy bien. Y vemos que nuestro robot continúa. Unos pequeños bloques que están causando conflicto, ¿no? Pero sí. Por buen camino. Exactamente. Muy bien. Hay por ahí unos pequeños bloques que nos están dando algo de conflicto. ¿Cómo vamos de tiempo, jueces? ¿Nos pueden decir para que todo el mundo sepa cuánto tiempo tiene este participante? Están casi 20 segundos para completar los cuatro. Ok, muy bien. Ok, ahí ya. Listo, se cumplió los 4 minutos, estimado Eduardo. Ok, listo. Entonces, en esta ocasión, el tiempo para el equipo Erika, perdón, el equipo Zeus con el robot Erika es de 4 minutos. Ok, de todos modos, recuerden, hay una siguiente ronda en donde pues puede haber muchas, muchas sorpresas. Todavía esto no se acaba. Muchas gracias, robot Erika del equipo Zeus desde Olmué, Chile. Y continuamos con los equipos chilenos. Tenemos ahora al equipo Academia Nacional de Robótica de Chile con el robot Anrito. Se encuentra por acá el robot Anrito o Anrito. Sí, sí, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos. Ya, ya, tiro esta pantalla. Ok. Bueno, aprovechar para recordarles a los participantes que al momento de programar, procuren de que el robot ocupe completamente la casilla, muy bien, para no tener conflictos con al momento de observar y todo eso, ¿no? Por favor, si lo puedes refrescar la pantalla antes de abrir la... Al tiro. Espérate. Hay una manera de... Déjeme abrir primero esto, el mapa y... Ya, usted nos dice. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Jueces, están listos? Sí. Ok, muy bien. ¿Participante, estás listo? Sí, sí. Muy bien. Entonces... Vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Comenzamos con el equipo de la Academia Nacional de Robótica de Chile, con el robot Anrito. Ellos están desde Olmué, en Chile. Y pues bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, platicábamos de los premios, ¿verdad? No nos han dado chance de dar los premios. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar van a tener la categoría, la certificación para el RoboJam All Stars. Y adicionalmente, esta categoría Colorint, el primer lugar se va a llevar $25 en efectivo. Entonces, está interesante el premio. Éxito a todos los participantes. Continuamos, vemos que aquí la estrategia que está ocupando el robot Anrito es utilizar, colocar los bloques de manera individual e ir modificando los parámetros de uno por uno. Seguramente ya esos parámetros están más que de memoria en nuestro participante y pues estamos viendo qué es lo que está haciendo. Si no me equivoco, colocó un bloque de ciclo, ¿no? Un bucle. Exactamente, sí, al inicio colocó, igual si no me equivoco, un bloque de inicio. Entonces, pues vamos a ver qué tal resulta esta estrategia. Aquí ya está modificando los parámetros y comienza el movimiento de su robot. Vemos que, a diferencia de algunos equipos que prefirieron usar una diagonal, aquí el robot Anrito lo que está haciendo es seguir el laberinto de manera, por así decirlo, tradicional, ¿no? Dando vuelta cada 90, de 90 grados cada vuelta. Y vemos que ahí ha terminado su participación.
Jueces, adelante. Yo tengo una dudita chiquitita con respecto al 3. No sé qué opinen ellos. Y mi tiempo me marca 1.57. No sé qué opinen los demás, muchachos. Sí, igual en la transición al 3 ahí, no sé si fue en mi pantalla que se trabó algún tema ahí, pero no alcancé a ver bien ese recorrido. Y de igual manera tengo registrado un tiempo de 1.57. ¿Podemos pedirle al competidor que realice, que ejecute de nuevo su código, por favor, para revisarlo? Sí, no hay problema. Gracias. Lo vamos a tratar de pausar justo cuando entra porque para que se vea. Por favor. Y si puedes colocarlo con cámara en 3D, por favor. Ahí. Ok. Es algo muy bueno de la herramienta PR que podemos verificar. Si puedes girar, por favor, la pantalla un poquito. Sí, nos facilita la vida. Le vamos a quitar la reversa para que quede solamente cuando entra, para que así se vea más claro. Ahora. Muy bien. Bueno, este es un caso similar al que vimos hace poco. Más del 50% del cuerpo del robot está dentro de la casilla. Así que se considera que está dentro de la casilla. Muy bien. ¿Están de acuerdo los jueces, tal vez? Estoy de acuerdo contigo. Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál fue tu tiempo? Bueno, el tiempo para este participante yo tengo de 1 minuto con 59 segundos. Igual registré el de 1.57. Ok, en este caso nos quedamos con el de la mayoría, ¿no? Sería 1.57. Perdón, sí, 1.57. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a la decisión de los jueces, el equipo de la Academia Nacional de Robótica de Chile con el robot Anrito tiene 1 minuto con 57 segundos. Ok. Disculpe, jueces. Disculpe, lo que pasa es que yo soy también del equipo de NR y nuestro tiempo, en nuestro caso, como estamos sin lag, nos tomó 1.56 con 76. Entonces yo creo que ahí el lag nos está jugando en contra un poco. Y como hay un juez que tomó 1.57, yo creo que lo correcto sería tomarlo a él. Bueno, compañero, comentarte lo siguiente, que todos estamos trabajando de manera virtual y tanto como participantes de México, de Chile y demás, tienen un respectivo lag, muy bien. Así que es por eso que nosotros estamos atentos con un cronómetro acá. Cada uno de los jueces, por eso tenemos 3 jueces, y respectivamente estamos verificando el tiempo más adecuado para la participación, ¿no? Por eso estamos haciendo esa decisión, estimado. Bueno, no hay problema. Gracias. Bueno, antes Eduardo, si me permites... Adelante, Jorge. Un detalle que se nos olvidaba mencionar, que es muy importante... es de que para los participantes que han superado los 4 minutos, se les coloca directamente 300 segundos de penalización. Eso está por reglamento. Es algo muy importante que se nos ha olvidado recordarles. Pero de todos modos, ustedes ya lo hayan tenido claro si han leído lo que es el reglamento, ¿no? Así que las personas que sobrepasen los 4 minutos directamente van a tener 300 puntos
bueno, 300 segundos de penalización en su casilla. Así que eso. Ok, excelente. Muchas gracias, Jorge, por el comentario. Y también, pues bueno, pedimos a los participantes esta parte de la virtualidad que nos comentaba Jorge, ¿no? Los lags que pueden existir por ahí. Ok, continuamos con los equipos que nos restan de esta primera ronda. El equipo que continúa es el de la Técnica 62 con el robot del mismo nombre, Técnica 62. Ellos están desde Irapuato, Guanajuato, México. Técnica 62, ¿están por aquí? Sí, presente. Perfecto, muy bien. ¿Nos pueden compartir su pantalla? Listo. Ok, adelante. Muy bien, entonces, jueces, ¿están listos? Sí. Sí, excelente. Muy bien. Participante, ¿estás listo? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Ok, comienza la participación del equipo Técnica 62 con el nombre, con el robot del mismo nombre. Ellos están representando a Irapuato, Guanajuato, México. Ok, recordemos que en esta categoría tenemos a nuestros amigos de Perú, a nuestros amigos de Chile y también a nuestros amigos de Irapuato, México. Entonces, pues vamos a ver qué tal les va a cada uno de estos equipos. Recordando que al finalizar esta categoría, a las 12 de la 12 p.m. exactamente, vamos a tener la siguiente categoría de RoboJam Beta 2021, que es Skill Drive. Entonces, a todos los que están aquí pendientes de la transmisión, les agradecemos su apoyo y también a nuestro a todos nuestros competidores. No se va. Ok, vemos que este competidor del equipo de la Técnica 62 está modificando sus comandos. Ahí hacia dónde va el robot, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va a este equipo. Ok, recordándole a los participantes que todavía tienen una segunda ronda, entonces pueden hacer todavía un intento mucho menor en tiempo para lograr los primeros puestos. Ok, muy bien, ahí al parecer el competidor ha terminado su participación. Vamos a escuchar a nuestros jueces. Tengo 2.6. Bueno, en mi caso, para el participante tengo 2:08. Y yo tengo 2.7. Bueno, nos quedamos con el puntaje intermedio que sería del compañero Aarón, 2.7. Con 7. Ok, perfecto. Muchas gracias a nuestros jueces. Han determinado que el equipo de la Técnica 62 con el robot del mismo nombre tiene 2:07. Ok, muchas gracias por su participación. Y continuamos con el robot Técnica 63, del equipo Técnica 63, también de Irapuato, México. Técnica 63, ¿están presentes? Ok, ¿nos pueden compartir su pantalla? Sí. Listo, muchas gracias, chicos. Ok,
Ok, aquí estamos esperando que el equipo de la técnica 63 nos comparta su pantalla para continuar con la competencia. Recordamos a los demás equipos que estén preparados para el inicio de la segunda ronda. Ya casi comenzamos con la segunda ronda. Ok, aquí ya estamos viendo la pantalla del equipo Técnica 63. Y bueno, vamos a comenzar, no sin antes preguntarle a los jueces si están listos. Sí. Muy bien, perfecto. Participante, ¿estás listo? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y aquí vemos que nuestro participante de la técnica 60, con el robot técnica 63, comienza su participación en esta primera ronda del Colorint, que es la primera categoría con la que inauguramos este torneo, el RoboJam Beta México 2021. Que al mismo tiempo se está realizando otro RoboJam, pero este en España, con algunos horarios diferidos. Pero bueno, como les platicaba, estos torneos son clasificatorios para el RoboJam All Stars, que se va a realizar el 30 y 31 de octubre. Este torneo solamente se accede por invitación y la certificación para el torneo la van a obtener los tres primeros lugares de esta categoría. Entonces, en un momentito vamos a conocer a, bueno, no en un momentito, todavía nos queda rato de Colorint, pero hoy vamos a conocer a los tres primeros invitados a el RoboJam All Stars. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos la participación de la técnica 60, de la técnica 63. Aquí está siguiendo una de las estrategias que han utilizado los participantes en esta mañana, que es arrastrar los bloques de manera individual. Esto, por lo que vemos, pues les ha, tal vez les puedo otorgar un poco más de certeza, no lo sabemos. También los participantes de Perú hace unos minutos, ellos utilizaron otra estrategia. Vamos a ver qué estrategia es la mejor en esta categoría. ¿Ok? Les recordamos que al terminar esta ronda, tenemos todavía una segunda ronda para que los equipos puedan mejorar sus tiempos y ubicarse en los primeros puestos. Y también invitamos a todos los participantes y a todos nuestros espectadores que están viendo esta transmisión. A las 12 en punto, a las 12 p.m. vamos a continuar con la categoría Skill Drive en este primer día del RoboJam Beta México 2021. Y bueno, continuamos con el equipo Técnica 63. Ya vemos que está colocando, sigue con la estrategia de colocar los bloques de manera individual. Algo que vi curioso es de que al momento de ejecutar incluso, ¿no? Algunos deciden que su robot vaya en diagonal, en cambio otros en zigzag, ¿no? Es algo que se puede observar claramente. Sí, así es. Algunos equipos han utilizado la estrategia de ir en línea recta, otros, como nos menciona Jorge, de manera en zigzag. Y bueno, esto depende totalmente de la programación y de la estrategia que estén utilizando los participantes. Y pues bueno, vamos a ver qué estrategia es la mejor en cuestión de tiempo. Recuerden que en esta categoría los participantes tienen hasta 4 minutos para poder hacer su programación y que su robot resuelva el reto. Aquí vemos que ya el participante está listo. Aquí está afinando algunos detalles y el robot comienza su participación. Aquí tiene un problema saliendo de la casilla número 3, por ahí chocó con la pared. Entonces vuelve a darle play. Aquí, como comentaba Jorge,
utilizó la estrategia de las líneas en diagonal, ¿no? Pero vemos que, híjole, todavía tiene ese mismo problema. Entonces ya va nuestro participante a checar ahí el detalle que su programación pues está generando a su robot, ¿no? Recuerden que en esta categoría... Se acabó el tiempo. 4 minutos. Muy bien. Bueno, nuestros jueces determinan que el tiempo se ha terminado. Todos los participantes tienen un límite de tiempo de 4 minutos y, como comentaba Jorge, se agrega una penalización en tiempo en caso de que no hayan terminado su recorrido. Bueno, tenemos una segunda ronda todavía para el equipo Técnica 63, así que no se desanimen, chicos, todavía esto no se termina. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con el siguiente participante del equipo Técnica 64, con el robot Técnica 64 desde Irapuato, México. Técnica 64, ¿están por acá? Sí, aquí nos encontramos. Perfecto, muy bien. ¿Nos pueden compartir su pantalla? Ok. Y nada más estamos esperando que el equipo de la Técnica 64 nos comparta su pantalla. Aquí ya la estamos viendo. Y ya tenemos el simulador. Entonces, vamos a preguntarle a los jueces si ya están listos. Antes, Eduardo, si puedes refrescar la pantalla, por favor, participante. Ok, los jueces nos piden que nuestro participante actualice su navegador para verificar que el simulador esté totalmente desde cero. Entonces le pedimos al participante seguir esta recomendación de nuestros jueces. Que refresques el navegador. Tienes que ir hasta la flecha circular. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya está considerada esta indicación de nuestros jueces. Ahora vamos a preguntarle al participante si ya está listo. Sí, estamos listas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la participación de este equipo. 3, 2, 1, arranca. Listo. Y vemos que aquí comenzamos a observar la programación de nuestro equipo Técnica 64. Ok. Chicos, ¿no estamos viendo que muevan los bloques? ¿Empezaron? Sí, pero tenemos un problema con los bloques. Se están trabando. Ok, muy bien. Jueces, ¿qué determinamos? ¿Volvemos a comenzar? Bueno, sabes, en este caso yo sugiero que continúe en la marcha, ya que se les ha dado las recomendaciones. Si es que tienen algún programa pesado, traten de cerrarlo para la siguiente ronda, por favor. Ok, adelante. Entonces, continúen, equipo, con su programación, por favor. Por favor, también recordarles a todos los competidores. Suelen ocurrir este tipo de cosas, incluso con la conexión del internet, así que tomen sus previsiones. Revísenlo, hagan la prueba, ahora están a tiempo. Ok, incluso las personas que van a ir a la segunda ronda. Ok, y bueno, aquí continuamos con la participación de el equipo Técnica 64 desde Irapuato, México.
vemos que todos los equipos de esta de Irapuato están siguiendo más o menos la misma estrategia, ¿no? Que es tomar uno de los bloques de manera individual y bueno, irlos programando para hacer que el robot logre su recorrido en el menor tiempo posible. Ok, y bueno, les recordamos también que mañana tenemos RoboJam, mañana a las 8:30 tenemos la junta previa de capitanes de las categorías RoboSketch y Dix Drill. Estas categorías, al ser asíncronas, pues no vamos a tener una transmisión como tal, pero en la clausura vamos a dar a conocer los lugares de estas categorías. Pero mañana, si tenemos una categoría síncrona, como lo estamos observando en este momento, la categoría Biped Race, que es la carrera con el robot Otto. Esta carrera comienza a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, el día domingo 3 de octubre, que es, pues bueno, mañanita. Entonces, los esperamos para que pues nos acompañen a ver la participación de nuestros competidores, que también nos acompañan de distintos lugares de Latinoamérica. Y continuamos observando la participación del equipo Técnica 64, ¿okay? Que como podemos ver está modificando las direcciones de sus vueltas, una a la izquierda, una a la derecha, de acuerdo con el camino que quieren hacer para que el robot virtual, el robot del simulador, logre llegar en el menor tiempo posible a la casilla número 3 y a la casilla número 4, que como nos comentan nuestros jueces, el robot debe de ingresar totalmente en ambas casillas, ¿ok? Entonces vamos a continuar observando la participación de la técnica 64. Ok, nada más les pregunto a los jueces, ¿qué tiempo tienen, jueces? Justo acabamos de llegar a los 4, no sé qué opine Jorge. ¿Cierto, no? Sí, acabo de cumplir los 4, justito. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, la técnica 64 en la primera ronda cuenta con 4 minutos de tiempo, más la penalización que nos platicó nuestro juez Jorge. ¿Ok? Por no terminar el recorrido. Bueno, recuerden chicos, no se desanimen, aún tenemos una segunda ronda, así que esto todavía no está inclinado para ningún lado. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicos de la técnica 64. Y continuamos con el robot técnica 65, ¿ok? Del equipo técnica 60 Irapuato, de Irapuato, México. Técnica 65, ¿están por acá? Sí, aquí estamos. Muy bien, se escucha ese ánimo del equipo. Muy bien, pues bueno, ¿nos pueden compartir su pantalla, porfa, para ver su simulador? Eduardo, acabo de ver un gato. ¿Un gato? Era un hurón, perdón, era un hurón. Pero aquí estoy, ya se fue, perdón, aquí estamos. Ok. Bueno, aquí ya quiere participar el hurón en el torneo. Ok, salió por ahí de sorpresa. Muy bien. Aquí estamos con todo en este torneo y bueno, muchas gracias a todos en nuestra jueza. Ok. Y listo, con el pitón. Bueno, ha vuelto a salir. Vamos a esperar que el equipo de la técnica 65 nos comparta su pantalla. Aquí ya la estamos viendo. Nada más están accediendo al simulador. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿están listos? Perfecto, sí. Listo. Muy bien. ¿Participantes están listos? ¿Podrías refrescar la... ¡Listo! ...por favor. Ok, por favor, aquí
seguir la instrucción de nuestro juez. Se pueden reiniciar su... ¿Crees que ese equipo sea? O refrescar ¿Es su... ¿Es el de las niñas que estaban una vez sentadas con nosotras? Azul y quién. No, era una niña, creo. Ok, chicos, ¿pueden reiniciar su simulador? Lo está haciendo a través de una tablet o un celular, ¿verdad? Genial. Sí. Ok, perfecto, ahí está. Así es, recuerden que el simulador se puede utilizar desde cualquier dispositivo que lo permita, no tenemos ningún inconveniente con ello. Ok, entonces, bueno, ¿participantes ya están listos? No, se está trabando. Esperen un poquito, se está trabando un poco. Ok, ustedes nos dicen. Ok, y mientras atendemos este detalle de la técnica 65, les recordamos a los demás participantes que solo nos restan dos equipos, el de la técnica 65 y el equipo siguiente, y continuamos con la segunda ronda. Entonces, para que estén listos para comenzar. Ok, aquí vemos que la participación la están realizando desde una tableta, entonces no hay ningún problema. Aquí vemos que han entrado a la página del simulador, entonces, pues bueno, ya está totalmente reiniciado. Pregunto nuevamente, ¿jueces están listos? Todo listo, Eduardo. Perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Participantes están listos? Ok, ¿participantes están listos de la técnica 65? Listo. Ok, muy bien, entonces damos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Listo, y vemos que comienza la participación del equipo de la técnica 65 desde Irapuato, México. Comenzamos a observar aquí en la pantalla que arrastran los bloques de manera individual y comienzan a configurar la velocidad de su motor, de los motores de su robot. Ya solamente nos quedan dos equipos para seguir con la segunda ronda de esta categoría, la categoría Colorint, ¿ok? En esta categoría, recuerden que el objetivo es obtener el menor tiempo posible en nuestros que nuestros equipos obtengan el menor tiempo posible tanto en realizar su programación y en realizar la parte del código y la parte del seguimiento del laberinto en el menor tiempo posible. Vemos que ya algunos han realizado su primera ronda. Y pues bueno, estamos a las expectativas de que la segunda ronda sea mucho mejor. Entonces, éxito, éxito a todos los competidores que están buscando las tres primeras posiciones que otorgan las certificaciones para el RoboJam All Stars, en donde tendremos a los ganadores de las sedes de los RoboJam que se han realizado de manera previa en varios países. Tenemos sedes en Ecuador, en Perú, en Argentina, de manera síncrona se está realizando la sede de España. También tenemos la sede de Bolivia, de la cual nuestro amigo Jorge es director. Y pues bueno, tenemos distintas sedes alrededor del mundo y los ganadores de estas sedes se van a encontrar el próximo 30 y 31 de octubre. Y creo que aquí tenemos un detalle con la pantalla. No sé si sea yo, jueces. Creo que dejó de compartir. Un pequeño inconveniente con la pantalla. No deben dejar de compartir en ningún momento. Es que se salió por el internet. Bueno, en este caso, ¿qué determinación colocaríamos? Ahora, los participantes, ¿pueden continuar? Sí, se puede. Van a tener que hacerlo desde cero. Es la determinación que yo estoy, bueno, que estaría tomando por mi parte. No sé qué dicen los demás jueces. Aún estamos a tiempo. Tendrían que empezar desde cero, compañeros.
Bueno, es que bueno, hace unos momentos hubo una situación parecida con respecto a lo del internet y lo que ahí se determinó fue que, como lo comentaste al principio, tomaran sus precauciones y demás con respecto a eso. Entonces, por mi parte, yo vería como que lo mismo sería darle el beneficio a uno y a la otra persona, al otro equipo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, repito, como tú lo mencionaste al principio, se les comentó que tuvieran pues precaución con el internet, tanto con el programa y demás. Eso es lo que yo veo por mi parte, no sé. Sí, claro, y para no dar espacio a malas interpretaciones. Claro que sí, exacto, eso es lo que buscamos, que sea transparente. Muy bien. En todo caso, te quedan como 15 segundos, estimado participante. Sí. Muy bien. Ya se cumplieron los cuatro. Se van a quedar con los con el tiempo. Con el tiempo de 300 segundos. Ya concluyó su participación. Pues mucho éxito en la segunda ronda. Así es, amigos. Procuren reparar todos esos errores de conexión y demás. Ok. Bueno, de acuerdo con la determinación de nuestros jueces, en esta primera ronda, al equipo de la técnica 65 se le asignan los 60 segundos de penalización más el tiempo máximo. Entonces tendrían los 4 minutos más la penalización. ¿Ok? Si no me equivoco. Perfecto. Muy bien. Igual la recomendación de, como nos comentan los jueces, tengan por ahí sus equipos al 100, su conexión a internet, para que no les vuelva a pasar esto, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el último equipo de la primera ronda de Colorint, el equipo de la técnica 67, con el robot técnica 67 de Irapuato, Guanajuato, ¿ok? Vemos que aquí ya está compartiendo su pantalla. Perfecto, entonces, jueces, ¿están listos? Por favor, si pudiese. Muy bien, gracias. Ok, perfecto. Los jueces ya están listos. Participante, ¿estás listo? Ok. Bueno, esperamos que pantalla nos... completa. ¿Sí está completa? Ok, ese es un detalle que nos comenta nuestra jueza. No sé si pueden compartir la pantalla completa de su computadora, no solamente el navegador. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y aquí ya comenzamos con la participación de nuestro robot Técnica 67 del mismo equipo, la Técnica 67 de Irapuato, México. Entonces vemos que aquí está utilizando una de las estrategias que no habíamos visto tanto, que es utilizar condicionales. Por ahí también incluso está utilizando los sensores del robot. Entonces vamos a ver qué tal funciona esta estrategia para nuestro participante que nos acompaña esta mañana en el Colorint desde Irapuato, México. Lo está haciendo muy rápido. Está muy bien la implementación al momento, ¿no? Sí, se está notando que está utilizando lo que son bucles y también lo que son los sensores. Así que... bueno, siempre va a haber ocasiones en las que van a estar sorprendiéndonos los participantes. Aún queda una ronda, así que sé que va a haber varias modificaciones. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos que comienza a resolver el reto.
Perfecto. Ok, le recordamos a los demás participantes estar listos, ya que después de la participación de nuestro equipo de la técnica 67 comienza la segunda ronda. Ok, y perfecto. Termina su recorrido el robot de la técnica 67 y vamos a escuchar el tiempo de nuestros jueces. Tengo 1:31. ¿Ustedes? Bueno, yo les comento que tengo 1:32 segundos. De igual manera, cuento con 1:32 segundos. 92 segundos. ¿No es cierto? Nos quedaríamos con el tiempo de Aarón y mi persona, 1:32, ¿no? Pues es, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Qué pena interrumpo. Un gran saludo a todos, qué pena interrumpir a los jueces de un momentico. Jorge, te escribí una cosita por el chat, ¿revisas porfa? Muy bueno, bien, mientras tanto, mientras que los jueces van determinando ahí, ahí hay una cuestión de que los jueces van a determinar. Primero que todo, un gran saludo a Aarón, un gran saludo a Loisa, qué pena, los interrumpí en ese momento ahí álgido, ahí crucial de esta ronda. Primero que todo, un gran saludo al tocayo, a Eduardo Cruces, bueno, a todos los equipos que están participando. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Quiero decirles que, no, pues, darle felicitar a los jueces porque han estado súper bien con todas estas decisiones que son ahí cruciales, que a veces los equipos que no, que sí, que esto, que lo otro, y han estado súper bien. Entonces, bueno, felicitarlos. Recordarle a los equipos que es muy importante que cuando se va a los puntos, es solo a los puntos que se piden, ¿no? Solo a los puntos que se piden. Entonces, vamos a, va a haber una revisión ahí. Jorge. Sí, aquí estoy, Eduardo. Bueno, antes pedir al competidor que no quite la pantalla, por favor. Vamos a revisar al respecto. Y compartan. ¿Puedo hablar? Ya había participado en anteriores RoboJam y el tocar otras estaciones, como fue la para utilizar los bucles, me lo habían permitido en las tres ediciones de Colony en las que participé. Entonces, pues, se me hizo algo raro, vaya. Claro, mira, todo depende de cómo esté el reglamento. Recuerda que los reglamentos cambian. De lo hace que se participó en las primeras versiones de RoboJam, solo se iba a los puntos verdes. Luego, en las próximas versiones, se ha ido cambiando donde se permite tanto los puntos azules como los verdes. Entonces déjanos un momentico que vamos a hacer una revisión de cómo está el reglamento. Si en el reglamento solo decíamos que los puntos verdes, se te vale. Si en el reglamento dice que podía ser puntos azules o puntos verdes, no se valdría porque se consideraría que estás haciendo otros puntos diferentes. ¿Listo? Entonces es cuestión de revisión del reglamento. Vamos a hacer esa pequeña revisión y ya los jueces toman la determinación. ¿Listo? Recuerda que todo aquello que no esté estipulado en el reglamento son los jueces los que tienen la última palabra de forma inapelable. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigo? Buen día. Hola, profe, ¿cómo estamos? Pues aquí saludándote y escuchándote, amigo. Mira, que aquí mi muchacho me lo pone más nervioso de lo que ya está. Tranquilo, profe, que usted sabe que aquí es con el mayor de... Aquí siempre estamos colaborándole a todos los equipos. Y pues primero que nada, pues saludarte. Ya sabes que me fascina. Ya se extrañaba esa voz aquí en el torneo. Gracias, profe, gracias. ¿Qué crees que al inicio y en la reunión de capitanes dijo, mientras se toque el punto 3 y 4, se cumplió el reto sin importar que tocara paredes y lo demás? Vamos a mirar cómo esté el reglamento y según eso, si está el reglamento, como dije anteriormente, profe. Si en el reglamento dice que solo son los puntos verdes, listo. Si en el reglamento está con las nuevas modificaciones, que es puntos verdes o puntos azules, se consideraría que estás haciendo otro reto, porque ya no estás haciendo 3 y 4, sino que hiciste A y 3.
Listo. Entonces, déjanos un momento, vamos a revisar cómo está el reglamento en México. Y si el reglamento en México está solo que los puntos verdes, no hay ningún inconveniente. Si está con las modificaciones que se han hecho en los otros colores, ahí sí no se te podría valer. Listo. Déjanos un momento y que ya vamos a, estamos en esa revisión. Sí, por favor, que nos tengan paciencia. A veces hay algunos detalles que no se, se nos... Todos ustedes saben que tienen un reglamento que tienen que seguir, ¿no? El profesor decía que se permite lo que son, que los robots puedan tocar los muros, ¿no? En todo caso, vamos a revisar lo que es el reglamento, si nos permiten un momento, por favor. Ahí le pido a los jueces, por favor, por el interno, por que estén pendientes del WhatsApp, por favor. Listo, dale, Jorgito. Muy bien, amigos. Bueno, les pedimos disculpas por la demora. Estuvimos revisando lo que es el reglamento y, bueno, hemos determinado lo siguiente, los jueces, que la participación del el compañero va a ser válida debido a, bueno, suele haber este tipo de situaciones, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, y le pido a los jueces, ¿qué pasa? Tienen toda la razón y ahí los jueces estaban bien, ahí el participante está bien. Es lo que está en el reglamento de cada uno de los países, ¿listo? En Bolivia, Colombia, en otros países se ha hecho un poquito diferente porque ya se incluía tanto letras como los números. Si hubiera estado esa cláusula en el reglamento, el reto no era válido. Porque estuviera hecho, haciendo el A y el 3, no el 3 y el 4. Como ese pedacito no está en el reglamento, solo se dice que se toman en cuenta los cuadros verdes a los que se va, entonces en ese caso sí se considera válido el reto.
¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Simplemente cuestión de clarificar. Tengan en cuenta, para los equipos que clasifiquen, que para RoboJam All Stars hay otro reglamento. El reglamento hay que leerlo. Entonces, tener eso en cuenta. En caso tal de que digamos que no estuviera esa clausulita, recordemos que siempre son los jueces la última palabra. Independientemente que es que antes me dejaron, no me dejaron, ya había participado y allá era diferente, es lo que valga en este momento según el reglamento y lo que termina el juez es en este momento, independientemente que hace 3 meses, 6 meses, 4 meses, de pronto hubiera sido otra determinación. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, ahí qué pena, yo ahí incitando al desorden, yo ahí haciendo el desorden, chicos, ahí a los jueces. De todas maneras, Aarón, Jorge y Eloísa, creo que lo han hecho todo súper bien en todos los momentos. Ahí aproveché y saludé al profe Francisco con regaño y todo, que me hizo regaño el profe Francisco. Aprovecho y saludo a Alberto, aprovecho y saludo a Henry, que son los 3 entrenadores que conozco que están acá. Entonces, bueno, un saludo para todos. Recuerden, chicos, que estamos yéndonos ya para viendo cuáles son las posiciones, quiénes van quedando en podio para el RoboJam All Stars. Tocayo, prende la cámara que te queremos ver también. Y bueno, felicitaciones al Tocayo Eduardo Cruces, que ha hecho la organización de este evento. Tuvimos a la final en todo el evento, para que sepan, tenemos 41 equipos inscritos, o sea, prácticamente casi que la misma cantidad que tuvimos en la primera edición, lo cual es súper bien, estamos muy contentos con eso. Y bueno, no queda sino decirle la gracia a todos los equipos que han participando. Alberto, ¿tienes la mano arriba? ¿Tienes una pregunta o es para saludar? Las dos cosas. No, quería hacer un saludo a ustedes, gracias, darle agradecimiento desde acá de Chile. Pronto a lo mejor tendremos noticias más adelante de algún evento por acá, ya estamos en conversación. Ojalá, sí. Sí, y quería solamente hacer una apreciación a nuestros jueces, que se agradece, ¿no es cierto?, la confianza que están dando en este momento. He visto su... por lo que hemos visto los currículums, son excelentes jueces, así que nada, mira, solamente una apreciación, nuestro robot se llama Julín. Ah, Julín. Porque la pronunciación de la J en Chile es diferente a la parte más central de América, ¿ya? Es Julín y Erika en los dos casos, ¿no es cierto?, de los robots de los chiquillos de la escuela Atenas, ¿ya? Poseidón y Zeus. Ya, era eso nomás, mandarle un saludo de parte acá de Chile, ¿no es cierto? Y gracias por la labor que están haciendo y ustedes son los que se queman en este momento las pestañas, así que suerte y esperemos que salga todo bien. Muchas gracias, profe Alberto. ¿Qué jueces, qué determinaron ustedes entonces en este último? ¿Cuál es el tiempo? Bueno, para empezar se ha determinado que la participación va a ser válida y bueno, el tiempo que yo saqué para este participante es de 1:32. A mí me marca 1:31. Y llevo el que dé con 1:32, que serían 92 segundos. 1:32, entonces nos quedamos con 1:32 segundos, que son 92 segundos. Así que esa sería la participación del último equipo. Ok, excelente. Muy bien, entonces tenemos que el equipo de la técnica 67 tiene 1:32 segundos. Y pues bueno, con esto finalizamos la primera ronda de esta categoría del Colorín. Tocayo, saludos a los jueces. La verdad, muy, muy, muy padre esta primera ronda. Y pues bueno, también saludos a todos nuestros participantes, a nuestro participante de los equipos de Chile, al equipo Ser Trek Cop Arequipa y al profe Francisco de Irapuato. También muchos saludos. Mucho gusto de tenerlos por acá en esta categoría. Y pues Tocayo, bueno, adelante. Antes de continuar, quiero decir cuál es el podio temporal, o los primeros 5 por lo menos, de forma temporal, para que los equipos vean cuáles son los tiempos a vencer. Tenemos en quinto lugar en este momento,
de forma temporal tenemos a Anrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile, nuestro amigo Alberto y sus chiquillos, como dice él, con 117 segundos. De cuarto lugar, desde Irapuato, Guanajuato, tenemos a Guayabín del equipo Williex, está con 113 segundos. En tercer lugar, se mete al podio el equipo Técnica 67 con 92 segundos. Y en primero y segundo lugar, haciendo el 1 y 2, está Certricop de Arequipa. El segundo lugar se lo lleva a Raptor AQP con 87. Y el primer lugar, de forma temporal, está Noti, de Noti, con 83 segundos. Entonces, ese es el podio temporal. Ya saben los tiempos a vencer. Simplemente para que tengan algo en cuenta. Estos son los tiempos a vencer en este momento. Recuerden que cuando van a RoboJam All Stars, casi todos los récords que tenemos, casi todos son por debajo de un minuto. O sea, que los equipos que pasen, así pasen con más de un minuto, tienen que practicar mucho, porque en el RoboJam All Stars tenemos al triple campeón, que es Uditec, que ha ganado 3 torneos homologados por RoboJam en esta categoría. En los 3 que ha participado, ha ganado. Y normalmente va haciendo siempre tiempos menos de un 60 segundos. El récord, con otros puntos, con el A y el 3, si no estoy mal, el récord está en 41 segundos, que lo hicieron en Perú, de nuestros amigos de Semerer Gimertech. Entonces, de Perú, pero creo que lo hicieron en RoboJam Ecuador. Entonces, bueno, un saludo a todos. Simplemente vine aquí a sembrar el desorden un ratico. A Eloisa, muchísimas gracias por estar con nosotros como juez. Felicitaciones también a Jorge, a Aarón, que lo están haciendo muy bien. La verdad que me he quedado sorprendido. Las decisiones difíciles que han llegado, han tomado las determinaciones adecuadas, me parece a mí. Entonces, felicitaciones al Tocayo. Muchísimas gracias a todos los equipos. Al profe Francisco, profe, usted sabe que con el mayor de los cariños y todo, el profe me regaña, pero con cariño, yo sé eso. Y entonces al profe Francisco un abrazo, a Alberto un abrazo, a Henry un abrazo, y bueno, mucha suerte a todos los equipos, que siempre lo hemos visto, casi siempre la segunda ronda es la que da la clasificación. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias al Tocayo, un saludo hasta allá, hasta Medellín, en Colombia. Ok, y pues exactamente, la segunda ronda es la que define todo, así que nada está escrito todavía en esta categoría. Y pues bueno, vamos a comenzar con la segunda ronda de Colorint. Le pedimos al equipo de Certricop Arequipa, el robot Donoti, que se prepare. Vamos a comenzar con el mismo orden de en la ronda anterior. Entonces, equipo Donoti del Certricop Arequipa, ¿están por aquí? Presente. Ok, adelante. ¿Pueden compartir su cámara, por favor? Presente. Muy bien. Excelente. Aquí vemos que ya compartieron toda su pantalla. Jueces, ¿todo bien? ¿Están listos? Sí, por favor, al participante, si puede refrescar la pantalla. Ok. Lo siento, sé que es algo tedioso, pero es necesario para que sea transparente la competencia, ¿no? Y bueno, gracias. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos las condiciones para iniciar. ¿Los jueces están listos? No, listo, Eduardo. Excelente. Participante, ¿estás listo? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, adelante. Y comenzamos con la segunda ronda de Colorint con el equipo del Certricop Arequipa, el robot Donoti desde Arequipa, Perú. Entonces, un saludo a nuestros amigos desde México hasta Perú. Y pues bueno, tenemos que están utilizando la misma estrategia que hemos visto en la ronda pasada, copiar muchos bloques y modificar sus parámetros ya una vez que esté armado el programa. Entonces, pues vamos a continuar observando a nuestro robot Donoti.
Le pedimos que se prepare el robot Yoxa Robot del mismo equipo para que al término continúen con su participación. Ok, y pues bueno, esta ronda ya se ha puesto interesante. La primera ronda ha sido terminada y continuamos con la ronda número 2. Recuerden que esta categoría pues se trata de el robot virtual con el simulador de VEX. Y pues bueno, ya hace rato mencionaron los tiempos que más o menos ya están definidos y los tiempos a vencer. Entonces les pedimos al resto de los competidores que no se desanimen, todavía esto no se acaba para nada. Así que vemos que el robot ahí por ahí tuvo un tema. El participante comienza a corregir su código. Se volvió. Ok, vemos que arranca de la posición inicial, toma una diagonal, entra a la casilla número 3 y vemos que continúa con el recorrido. Va hacia la casilla número 4, ahí dando vuelta en la última curva, toma esa recta y listo, termina la participación de este equipo, del equipo Céntrico para Arequipa con el robot Donati. Jueces, adelante, los escuchamos. Yo cuento con un tiempo de 121 segundos. Luisa, puedes continuar. Bueno, por mi parte te comento que tengo 2 minutos con 01 segundos. Serían 121 segundos. Ok, muy bien. Elo, ¿andas por aquí? Nos quedamos con ese tiempo porque, bueno, a mí me marca 1 minuto con 59 segundos. Ok, jueces, ¿qué determinan? Nos quedamos con el tiempo intermedio que sería del compañero Aarón, que serían de 120 segundos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿121 segundos? No, 120 segundos. 120 segundos, perdón. Entonces, el equipo Donati el robot Donati del equipo Céntrico para Arequipa se queda con 120 segundos en su segunda ronda y en la primera ronda tiene 83 segundos. Entonces tomaríamos este tiempo para la clasificación final. Muy bien, muchas gracias y con esto cierra su participación este equipo. Continuamos con el robot Yoxa Robot del equipo Céntrico para Arequipa de Huancayo, Perú. Huancayo, Perú, presente en este RoboJam Beta México 2021. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya vemos el simulador. ¿Jueces, todo listo? Sí. Uno. Por favor, si puede. ¿Cuenta o ustedes cuentan? Como nosotros, que quiera. Bueno, nosotros vamos a contar, pero por aquí los jueces tenían una indicación. Adelante. Por favor, si puedes refrescar la pantalla, participante. Gracias. Recuerden sus pantallas completas, porfis. Ok, también es muy importante esta última indicación de nuestra jueza Eloísa. Recuerden compartir toda la pantalla o verificar que realmente se está compartiendo toda la pantalla, no solo el navegador. Ok, nada más verificamos esto de que se comparta toda la pantalla. Sí, profesor, sí se compartió la pantalla. Ok, muy bien. ¿Nos los podrías mostrar? ¿Nos podrías mostrar la barra de tareas? ¿Qué, profesor? ¿Nos podrías mostrar la barra de tareas, la de tu equipo? Baja el mouse hasta abajo. Ok, mira, ahí creo que solamente se está compartiendo el navegador. No sé si nos podrías compartir toda la pantalla. Aquí cuando le das compartir en Zoom, que se comparta toda la pantalla. Deja de compartir. Ya, profesor. Y vuelves a compartir, exacto.
Vuelves a compartir y compartí toda la pantalla. Ahora se ve, ¿no, profe? No, todavía. Ahora sí. Ya, profesor. Ya, yo cuento. Ok, adelante. Cuenta tú. Uno, dos, tres. Ok, listo. Y bueno, vemos aquí a nuestro participante desde Perú haciendo el mejor de los esfuerzos para lograr entrar en el podio de esta categoría del Colorint. Ok, nuestro equipo del CERTRICOB Arequipa con el robot Yoxa Robot desde Huancayo, Perú. Entonces vemos que, al igual que su compañero del mismo equipo, están realizando la misma estrategia de colocar bloques, muchos bloques, y los están modificando, modifican los parámetros de manera individual. Entonces vamos a lograr, o vamos a ver qué es lo que, pues la participación de nuestros de este equipo en especial. Ok, recordamos que ya estamos en la segunda ronda de Colorint. Este es nuestro segundo equipo. Restan algunos equipos más y en unos momentos, ya cuando termine la ronda, tendremos los ganadores de estas categorías, de la categoría Colorint, para ir al RoboJam All Stars. Y de manera adicional, el primer lugar de esta categoría se va a llevar $25 en efectivo. Entonces, pues, el mayor de los éxitos para todos nuestros participantes. Ok, vemos que el robot comienza su recorrido, sale en diagonal, ahí ya va dando la vuelta. Ok, ahí sale de la casilla número 3 y se dirige a la casilla número 4, tomando esa última recta y listo. Ha terminado la participación de Yoxa Robot. Vamos a escuchar a nuestros jueces. Bueno, antes, Eduardo, tal vez podría pedir al competidor que vuelva a ejecutar el código, debido a que he visto partes entrecortadas, era como que se saltaba. Exactamente. Sí. Y si lo puede colocar la pantalla al centro, la pantalla del laberinto, por favor. Excelente. Listo, entonces le pedimos a nuestro participante atender a las instrucciones de nuestros jueces, reiniciar su recorrido por el laberinto. Bueno, de todos modos ya tenemos registrado tu tiempo, solo queremos ver, queremos verificar que toque la casilla. Ok, ahí avanza. Sale de la casilla número 3 y ahora vamos a observar el recorrido restante hasta la casilla número 4. Perfecto. Está bien, todo bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces nuestros jueces dan como bueno este intento. ¿Y qué tiempos tienen, jueces? Mi me marca 1:53. Ok, yo tengo un tiempo de 1:49, serían 109 segundos. Del mismo modo, yo tengo 1:49. Ok, perfecto. Entonces, ¿con qué tiempo nos quedamos? En segundos sería... un cachito. Serían 129, no. 109. 109. Sí, 109, sí, perdón. Perfecto, muy bien. Entonces nos quedamos con 109 segundos. El equipo Yoxa Robot el robot Yoxa Robot del equipo CERTRICOB Arequipa se queda con este tiempo en esta segunda ronda y disminuyó muchísimo su tiempo. En la ronda pasada obtuvo 146 segundos, en esta ronda obtuvo 109 segundos. Entonces, muy bien, felicitaciones para el robot Yoxa Robot. Y saludos hasta Huancayo, Perú.
Continuamos con el siguiente equipo, el Certricop Arequipa, pero en esta ocasión con el robot Raptor AQP. Pedimos compartir la pantalla. Este robot también nos acompaña desde Perú, pero en Arequipa. Les pedimos a los jueces. Jueces, ¿todo listo? Sí. Todo listo. Al parecer ya refrescó la pantalla. Perfecto. Entonces, participantes, ¿todo listo? Voy a sacar mi patio de juegos. Claro. Ok, muy bien. ¿Tú nos dices si estás listo? Sí, a su cuenta. Ok, entonces comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Y comenzamos con la participación del tercer equipo, del tercer robot del equipo Certricop Arequipa, ahora con el robot AQP. En la ronda pasada obtuvo 87 segundos, entonces pues vamos a ver cuál es el tiempo que obtiene en esta segunda ronda. Vemos que sigue con la estrategia de copiar muchos bloques y cambiarle sus parámetros una vez colocados. Les recordamos a todos los personas que nos están viendo en Facebook que en punto de las 12 de la 12 p.m. tendremos la transmisión de la siguiente categoría de RoboJam, la categoría Skill Drive, en donde nuestros participantes estarán compitiendo con un robot físico. Aquí vemos ya que el participante Raptor AQP comienza con su recorrido y hay un pequeño detalle saliendo de la casilla número 3. Está pronto a corregirlo. Vemos que reinicia la posición del robot. Toma el camino en diagonal desde el punto de salida. Ahí va dando vuelta. Entra a la casilla número 3 y continúa con este detalle. Entonces, nuevamente intenta el robot el recorrido. Nos esperamos. Perfecto. Supera este problema que había tenido anteriormente y vemos que se acerca a la casilla número 4. Y listo. Ha terminado su recorrido. Escuchamos el tiempo y las opiniones de nuestros jueces. Lo hice adelante. Tengo como tiempo 1:51. ¿Ustedes? Ok, yo tengo un tiempo de 1:43. Perdón, yo tengo 1:43. Ok, excelente. Entonces, ¿nos quedamos con qué tiempo, jueces? Parece que en esta ocasión con 103 segundos. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo con nuestros jueces, el participante Raptor AQP obtiene en la segunda ronda un tiempo de 103 segundos. En la ronda anterior tuvo 87, entonces bueno, nos quedamos con 87 segundos para el tiempo final. Muchas felicidades al equipo del Certricop Arequipa y a nuestros amigos de Perú que con este equipo terminan su participación en Colorint. Ok, un saludo hasta Arequipa y hasta Huancayo. Continuamos con el siguiente equipo, el equipo Willix, con el robot Guayabín. Ellos están en Irapuato, México. Entonces, vemos que ya nos comparten la pantalla. Aquí. Una disculpa, solo había compartido la pantalla del navegador. Ah, ok, adelante, no hay ningún problema. Ok, perfecto, muy bien. Jueces, ¿todo bien? ¿Todo listo? Sí, al parecer ya refrescó el navegador, así que todo bien. Ok, excelente, muy bien. Entonces, participante, ¿están listos? Ok, nuevamente pregunto para... Un momento. Ah, ok. Ustedes nos dicen. Esperamos un poco a el robot Guayabín. Listo. Ok, nos dicen que están listos. Entonces,
Vamos a comenzar. 3, 2, 1, adelante. Y vemos que el robot Guayabín del equipo Willix desde Irapuato, Guanajuato, México, comienza en su participación, su segunda participación en esta categoría de colorín. En la ronda número 1 obtuvieron un tiempo de 113 segundos y pues vamos a ver qué tal les va en esta segunda ronda. Y les recordamos nuevamente, en punto de las 12 p.m. vamos a tener la categoría de Skill Drive. Entonces invitamos a todos los que están viendo esta transmisión que nos acompañen a verificar y bueno, observar y también saber quiénes serán los primeros lugares que van a representar al RoboJam Beta México en el RoboJam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre. Ya pronto, unas cuantas semanitas para este evento. Ok, continuamos observando la participación de Guayabín. Vemos que este equipo prefirió colocar los bloques de a uno por uno e irlos modificando. Y pues bueno, aquí ya estamos viendo que está colocando los últimos bloques, los últimos comandos para poner en marcha su robot. Ok, vemos que ya sale del punto de inicio. Por ahí, ok, sale de la casilla número 3. Continúa su recorrido. Da vuelta. Y por ahí, antes de dar la penúltima curva, tuvo un inconveniente el robot. Vuelve a iniciar, siguiendo la misma trayectoria anterior. Sale de la casilla número 3, continúa en línea recta, da vueltas a la izquierda, nuevamente a la derecha, y está en el último tramo del laberinto, y listo, termina el robot Guayabín el recorrido. Vamos a escuchar a nuestros jueces. Ok, tengo registrado un tiempo de 2 minutos con 2 segundos, serían 122 segundos. Excelente, muy bien. Gracias, Aaron. Elo, ¿qué tiempo tienes? Tengo 2.5. 2.5, muy bien. Y Jorge. El tiempo que tengo para el participante es de 2 minutos con 2 segundos. Concuerdo con Aarón. Serían 122 segundos. Sí, así okay. Es. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos quedamos con el tiempo que han determinado nuestros jueces. 122 segundos en la ronda número 2 para el equipo Guayabín. La ronda número 1 tuvo 113 segundos. Entonces, nos quedamos con este tiempo y lo registramos como tiempo final. Muchas gracias al equipo y saludos hasta Irapuato. Continuamos con el equipo Zeus, el robot Erika, para la segunda ronda. Equipo Willix, perdón, equipo Zeus, robot Erika, desde Olmué, Chile. ¿Están por acá, robot Erika? Muy bien, ya aquí nos están compartiendo su pantalla. Ok, podemos ver toda la pantalla. Y jueces, ¿todo listo? Sí, por mi parte todo listo. Al parecer ya refrescó la pantalla, así que todo bien. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Participante, ¿todo listo? Muy bien, ya nos confirma. Entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y comienza la participación de nuestros amigos de Olmué en Chile con el robot Erika del equipo Zeus. En la ronda número 1 tuvieron un tiempo, no terminaron la ronda y por tanto en el registro tienen 300 segundos, que son los 4 minutos más la penalización. Ahorita estamos viendo que están dando lo mejor de sí para obtener un mejor tiempo en esta ronda número 2. Y continuamos chicos con la ronda número 2 del Colorint. Nos faltan todavía algunos equipos y sabremos quién será,
quiénes serán los participantes del RoboJam All Stars, el RoboJam que reúne a los mejores equipos de todas las sedes del mundo. Tenemos representantes de México, de Perú, en estas sedes locales, de Bolivia, España, Filipinas, etcétera. Tenemos diferentes sedes y todos los ganadores de estos torneos van a encontrarse en el RoboJam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre. Ok, aquí estamos viendo que nuestro amigo del equipo Zeus comienza a modificar y a colocar algunos bloques para que su robot se mueva de la forma más rápida posible. Muy bien. Y también, pues agradecemos muchísimo a nuestros jueces, nuevamente a Jorge, a Aarón y a Eloísa por estar esta mañana aquí en esta categoría. Les agradecemos muchísimo su valiosa participación. Sin ustedes esta competencia no sería posible. También agradecemos muchísimo a nuestros colaboradores, las personas y las instituciones que nos han apoyado. Por ahí agradecemos al Centro Mexicano de Divulgación Científica, que especialmente va a apoyar a la categoría de Biped Race, y también a nuestros amigos del IEEE, de la sección estudiantil de Azcapotzalco, por apoyarnos especialmente con la transmisión de este evento. Muchas gracias a todos. Y comenzamos con la participación de Erika. Ahí comienza su recorrido y vemos que tiene un detalle en la casilla número 3. El participante decide verificar su código. Vemos que está haciendo ahí una modificación. Vuelve al inicio. Sale el robot de la zona de inicio. Toma diagonal. Y se atora en la pared de la casilla número 3. Todavía hay tiempo en el reloj para poder hacer modificaciones. Arranca nuevamente. Ahí ya sale, ha superado el error. Nuevamente desde la zona de inicio va nuestro competidor. Toca el cuadro, sale y continúa hacia la zona de la casilla número 4. Da la última vuelta, toma la última recta y listo. Termina su recorrido el robot Erika del equipo Zeus. Vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces. Pues súper bien, estuvo casi en el borde. Tengo un registro de 3 minutos con 49 segundos, en 229 segundos. Ok, perfecto, muy bien. Elo. Tengo 3 minutos con 50 segundos. Okay. Acuerdo con Eloísa, yo tengo 3 minutos con 50 segundos. Perfecto, entonces, ¿qué tiempo tomamos, jueces? El de 3 minutos con 50, que serían 230 segundos. Ok, excelente. Entonces, muchas felicidades al equipo Erika, que logró tener un tiempo de 230 segundos en esta segunda ronda. Muchas felicidades, superó el tiempo de la categoría pasada, logró registrar un tiempo y acabó el recorrido. Eso es lo más importante. Entonces, muchas felicitaciones y un saludo hasta Olmué, Chile. Ok, y bueno, continuamos con el equipo Poseidón. Si no me equivoco en la pronunciación y si sí me lo dicen, Julín, el equipo Julín de Olmué, Chile. ¿Están por acá? Sí. Ok, muy bien. ¿Nos pueden compartir su pantalla, por favor? Perfecto, muy bien. Entonces, jueces, ¿todo listo?
Por favor, si lo puede refrescar. Ok, por favor, participantes, si nos pueden apoyar reiniciando su navegador o refrescando la página. Perfecto, muchas gracias. Jueces, ¿todo listo? Estamos listos. Perfecto. Muy bien. Participantes, ¿todo listo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Listo. Y vemos que comienza la participación en la segunda ronda de Colorint del robot Julin del equipo Poseidón de Olmué, Chile. Entonces, vemos a nuestros amigos de Chile que comienzan esta participación mejorando los tiempos que obtuvieron en la ronda pasada. Todavía nos quedan algunos equipos de la categoría Colorint, así que todavía esto no se define. Muy bien. Los invitamos nuevamente a todos a participar y a observar la categoría Skill Drive, que más o menos en una hora va a comenzar por aquí por nuestra página de Facebook. ¿Ok? Y también los invitamos a las actividades del día de mañana de RoboJam Beta México. Tenemos tres categorías, dos asíncronas y una síncrona. La categoría de RoboSketch y DixReel. Los participantes nos van a estar enviando sus videos en punto de las 8:30 de la mañana y en punto de las 10 nosotros tendremos la transmisión de la competencia Biped Race, que es la categoría síncrona con la que vamos a cerrar el RoboJam Beta México 2021. Y también los invitamos a la clausura, que será en punto de las 2 de la tarde, tiempo todo de la Ciudad de México. Ok, continuamos con el equipo Poseidón, en donde vemos la participación de los representantes de Olmué, Chile, y que están haciendo el mejor de los esfuerzos para obtener las certificaciones que están en juego y los $25 del primer lugar en esta categoría. Y en RoboJam All Stars quisiera comentarles que ya tenemos 50 equipos de 10 países, en donde, nos van a dar un total de 150 equipos. Ya tenemos 50 equipos confirmados, pero, todavía tenemos los equipos que restan de este RoboJam y del RoboJam de España para sumar una mayor cantidad de equipos. ¿Ok? Tenemos representantes de Bolivia, de Brasil, de Colombia y bueno, ahorita continúo platicándoles del RoboJam All Stars. Comienza el recorrido del robot Julin. Vemos que va ya por la segunda casilla, ahí toma la vuelta, gira y tuvo ahí un pequeño error. El participante comienza a modificar su código, le da en iniciar el recorrido, sale de la zona de inicio, avanza, ahí gira y vuelve a la zona de inicio. Por ahí hay un tema que está arreglando. Recuerden que mientras el cronómetro tenga tiempo, todo es válido. Ok, ahí vemos que sigue el recorrido. Gira y avanza, continúa y termina en la casilla número 4. Ok, perfecto. Vamos a escuchar el veredicto de nuestros jueces. Adelante. Bueno, Eduardo, una observación, por favor, para el participante. Si puede ejecutar nuevamente lo que es el código, ya que no se observó bien si ingresaba a la casilla número 3. Exacto. Ok, nos comentan los jueces si puedes reiniciar ahí en la casilla número 4, pero creo que tienen duda en la 3, ¿verdad?
Tiene a tres, por favor. Ok, ¿puedes reiniciarlo, por favor? Ahí vemos el recorrido del robot. Y lo detenga cuando esté en la casilla, por favor. Excelente. ¿Nos puede regalar otra vista, por favor? En la vista de atrás, creo que le sirve mejor a los jueces. ¿Puedes rotar un poco la vista, por favor? Ah, perfecto. Vale. Sí, bueno, para mí está todo bien. A veces cuando se ve desde la parte superior, no se logra ver este tipo de movimientos, así que está todo bien. Ok, excelente. Muy bien, entonces los jueces dan como válido esta ronda. ¿Y cuál sería el tiempo que registró el participante? Y Luisa, por favor. Me tengo 3 minutos con... No, sí, con 39 segundos. ¿Aaron? Exactamente lo mismo, 3:39. Por mi parte también, son 3:39. Perfecto, entonces tenemos para el robot Julín del equipo Poseidón 3:39. Y con esto mejora su tiempo de la ronda pasada, ya que en la ronda pasada pues estuvo al ras prácticamente tuvo 240 segundos y pues bueno, en esta ronda tuvo 219 segundos, mejorando muchísimo su participación. Muchas felicidades al robot Julín y al equipo Poseidón desde Olmué, Chile, donde realizaron su participación. Y continuamos con los equipos de Chile con... el siguiente equipo es la Academia Nacional de Robótica de Chile con el robot Anrito o Angrito. ¿Están por aquí? Sí, sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Comparto el tiro de pantalla. Ok. Ok, aquí estamos viendo la pantalla del robot Anrito. Jueces, ¿todo listo? ¿Todo bien? ¿Cargo la pantalla? Sí, o sea, por favor. Por favor. Déjeme abrir primero la pista. Ok, perfecto. Jueces, ¿todo listo? Todo listo, Eduardo. Listo. Adelante. Entonces, participante, ¿todo listo? ¿Preparado? Sí. Ok, muy bien. ¿Puedes cargar nuevamente? ¿Sí cargaste tu pantalla? Sí, pero lo hago otra vez si quieres. Déjeme abrir de nuevo la pista. Ok, listo. Gracias. Entonces, todo listo, ¿verdad, participante? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y arranca la participación, la segunda ronda del equipo de la Academia Nacional de Robótica de Chile, el robot Anrito, desde Olmué, Chile. En la ronda pasada obtuvo 117 segundos. Vamos a ver qué tal le va en esta segunda ronda. Ahí vemos que hace la estrategia de tomar cada uno de los bloques de manera individual, cambiando sus parámetros. Y bueno, les platicaba del RoboJam All Stars, que como les comentaba hace unos minutos, va a ser del 30 y el 31 de octubre. Y nos confirman que ya tenemos equipos de Bolivia, de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, India, de México, de Perú, de Filipinas y Eslovenia. Entonces ya tenemos equipos confirmados, las delegaciones de cada uno de estos países, en donde ya tenemos prácticamente un total de 150 equipos elegibles para registro. Tenemos ya 50 confirmadísimos que van a participar. Entonces, los ganadores de esta categoría de Color Int, los 3 equipos ganadores, se van a sumar
a los equipos que ya tienen su pase para el RoboJam All-Stars. Y pues bueno, vemos que aquí el equipo de la Academia Nacional de Robótica de Chile comienza a hacer su recorrido, sale de la casilla número 3 y comienza a acercarse a la casilla número 4. Como podemos observar, alguna de sus estrategias fue hacer diagonales, toma la última recta y termina su recorrido. Entonces, vamos a escuchar a nuestros jueces. Jorge, adelante. Ok, gracias. Creo que no me escuché. Tengo 1:39. Perdón. Bueno, concuerdo con Eloisa, yo tengo 1:39. Yo tengo 1:40. Ok, perfecto. Entonces, ¿con qué tiempo nos quedamos, jueces? Nos quedamos con el tiempo, la mayoría que sería 1:39. Perfecto. Ok, entonces tenemos 1:39 en la ronda número 2 para el robot Amrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile. Esto nos da un tiempo de segundos, perdón. 99 segundos. 99 segundos, ¿verdad? Ok, entonces ha mejorado muchísimo su tiempo el equipo de la Academia Nacional de Robótica. En la ronda 1 tuvo 117 segundos, en la ronda 2 tiene 99 segundos. Entonces, muchas, muchas felicidades a este equipo de Olmué, Chile. Y continuamos con el siguiente equipo, el de la técnica 62, con el robot del mismo nombre, técnica 62, desde Irapuato, México. Equipo técnica 62, ¿están por acá? Sí, presente. Adelante, compartan su pantalla, por favor. Voy. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya estamos viendo la pantalla. Jueces, ¿todo bien? ¿Todo listo? Voy a cambiar este número a 50, que es como están los valores predeterminados. Ok, a reserva de lo que comenten los jueces, creo que es mejor reiniciar el navegador. Sí, por favor. Ok, muy bien. ¿Ya estás listo, participante? Nada más que cargue y ya. Ok. Esperamos a que cargue. Ok. Bueno, tú nos dices, ¿ya estás listo? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, adelante. Y comienza la participación del equipo de la técnica 62, el robot tiene el mismo nombre, desde Irapuato, Guanajuato. Ok, vemos que comienza a modificar las velocidades del robot, ok, y toma la estrategia de ir colocando los bloques de manera individual. Entonces vamos a ver qué tal funciona esta estrategia. Recordamos un poco la parte del RoboJam All Stars. Ya tenemos equipos confirmados. Y pues bueno, a estos equipos se van a sumar los campeones de la categoría que estamos viendo en este momento, la categoría Colorint, que además de llevarse la certificación, el primer lugar se va a llevar $25 en efectivo. Ya yo estaba cometiendo un error, ¿no? $25 en efectivo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Y escuchar también a nuestro participante que está realizando por ahí algunas modificaciones. Para que su robot avance con la mayor velocidad posible. En la ronda 1, este equipo obtuvo 127 segundos. Vamos a ver qué tal les va en esta segunda ronda.
Ok, ya vemos que está modificando los bloques. Y recuerden que el tiempo máximo de las rondas en Colorint es de 4 minutos. Listo, comienza el recorrido de nuestro participante. Sale de la zona de inicio. Ahí vemos que pasa por la casilla número 3. Comienza a avanzar hacia la casilla número 4. Por ahí tenemos algunos temas de conexión. Ahorita vamos a checarlo con los jueces. Y listo, termina su recorrido el robot de la técnica 62. Jueces, adelante. Yo tengo un tema, no sé si ustedes lo checaron en la casilla número 3. No sé si lo podamos verificar. Por favor. Por favor. Please, please. Que comparta, por favor, no debe dejar de compartir hasta escuchar la decisión de los jueces. Ah, perdón. Muy bien. Si puedes ejecutarlo nuevamente. Entró. Por Dios, ¿qué tal? Muy bien, al parecer está todo bien, todo correcto. Suele ocurrir, ¿no? Por cuestiones de conexión que se sabe entrecortar. Así que, bueno, está todo bien, está todo tranquilo, Eduardo. Ok, perfecto. Y entonces los jueces dan por buena esta participación. ¿Qué tiempo registró nuestro participante? 2:42. Concuerdo perfectamente. Sí, concuerdo perfectamente. 2:42. Sí. En mi caso, yo tengo 2:43 segundos. Así que nos quedamos con 2:42. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, el equipo de la técnica 60 tiene 2:42. Esto hace que su tiempo se prolongue un poco más. En la ronda pasada tuvieron 127 segundos. Entonces, bueno. ¿Perdón? 162 segundos sería. 162 segundos. Entonces, en esta segunda ronda tienen 162 segundos. Nos quedamos con el tiempo de la ronda pasada, 127 segundos. Perfecto. Muchas gracias a el equipo Técnica 62. Y continuamos con el siguiente equipo, Técnica 63, con el robot Técnica 63 de Irapuato, Guanajuato, México. Técnica 63, ¿están por aquí? Sí. Ok, adelante, compartan su pantalla, por favor. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿todo listo? Ok, muy bien. Los jueces dicen que está todo listo. Ahora vamos a esperar a que cargue la página del participante. Frío. Ni que ni tiene que perder.
Ok, vamos a esperar a que cargue la página. Y listo, participantes, ¿están listos? Sí. Ok, sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y comenzamos con la segunda participación del equipo de la técnica 63 en la ronda número 2. En la ronda número 1 no terminaron su recorrido y en esta ronda están corriendo, haciendo lo mejor posible para lograr un tiempo mucho, mucho mejor. Mucho éxito al equipo de la técnica 60 número 3. Ok, ya solamente nos quedan... Ya solamente nos quedan cuatro equipos para terminar la ronda Colorint, la segunda ronda de esta categoría, y conocer a los ganadores de esta categoría que estarán representándonos en el RoboJam All Stars. Entonces, recuerden que una vez iniciado el cronómetro, chicos, ya no hay pausas. Entonces, continúen programando. Vemos que por ahí la pantalla se quedó pasmada, pero en la medida de lo posible continúen su programación. Tenemos 4 minutos para terminar la ronda. Ok. Ahí vemos que tienen algunos temas. ¿Nos pueden escuchar? Técnica 63. Creo que al parecer han de tener un tema de conexión. O el equipo, sí. Creo que el equipo se destrabó. Se trabó. Uy. Ok, ya se nos destrabó. Ok, recuerden que su tiempo está corriendo. Adelante, chicos. Ok, vemos que comienzan a programar. Arrastrando los bloques de velocidad y poco a poco los bloques que permiten que el robot avance y empiece a dar vueltas. Quedamos, estamos observando la participación de estos competidores y les recordamos que también tenemos una categoría en este sábado, la categoría de Skill Drive. Les recordamos estar pendientes a los participantes de esta categoría, ya que en unos momentos más estaremos con ellos. Ok, muy bien. Nada más, los jueces, ¿qué tiempo llevamos? Tiene como 30 segundos aproximadamente. Estamos con 3 con 20. 3 con 30. Perfecto. Entonces, participantes tienen 30 segundos para terminar su código y realizar el intento de su recorrido. Perfecto. 10 segundos. Ya se acabó. Se acabó el tiempo. Ok, listo. Entonces, se ha acabado el tiempo. Equipo de la técnica 60, del equipo de la técnica 63. Entonces, hemos terminado con los 40, con los 4 minutos disponibles. Y bueno, esto se le agrega un tiempo de penalización por no terminar el récord. Entonces, en la ronda número 1, el tiempo es de 300 segundos
y en esta ronda también es de 300 segundos. Muchas gracias, chicos, por participar. Y como recomiendan los jueces, pues les recomendamos tener sus equipos, anticiparse la parte de la conectividad para no tener ningún problema con esta categoría, ¿ok? Pero muchas gracias por participar. Continuamos con el siguiente equipo de la técnica 64, con el robot técnica 64, igualmente de Irapuato, México. Equipo técnica 64, ¿están por acá? Aquí nos encontramos. Perfecto, muy bien. ¿Pueden compartir su pantalla, por favor? Muy bien. Entonces, ¿podrían refrescar el navegador? Por favor, ¿se podrían compartir toda la pantalla y no solo la ventana del navegador? Ok, nada más hay que verificar lo que nos comenta nuestro juez Jorge, verificar que se esté compartiendo toda la pantalla, no solamente la pestaña del navegador. Ok, chicos. ¿Hola, se escucha? Por favor, compartan toda la pantalla del computador, no solo la ventana del navegador. Queremos ver la barra de tareas, queremos ver esa parte, amigos, por favor. ¿Cuál parte? Compartir toda la pantalla, no solamente el navegador. Cuando le dan o la opción de compartir pantalla, debe aparecer la barra de tareas y toda la pantalla, no solo el navegador. Ahí está, perfecto, muy bien. Gracias. Listo, entonces, ¿ya están listos? Sí. Ok, vamos a comenzar. ¿Todavía no? Ustedes me dicen, ¿ya están listos? Sí, sí, estamos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y vemos la participación del equipo 4 de la técnica 60 desde Irapuato, Guanajuato, México, en donde, bueno, comienzan a arrastrar los bloques de manera individual. ¿Ok? Aquí, utilizaron la técnica de duplicar los bloques para obtener pues una mayor cantidad de instrucciones y solamente ir modificando la trayectoria del robot con base en los comandos. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos muy, muy cerca del final de esta categoría. Solamente nos restan tres equipos, el que está participando y dos equipos más para conocer a los campeones de la categoría Colorint. Entonces, estén muy atentos los participantes y también las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Estén muy, muy atentos. Ya estamos por terminar esta categoría Colorint, la primera categoría de el RoboJam Beta México 2021. Recuerden que los ganadores van a obtener certificaciones para participar en el RoboJam All Stars, en donde ya tenemos confirmados equipos de varios países. Va a estar muy bueno el torneo y va a requerir alto nivel, ya que pues todos los campeones de estas categorías regionales van a participar en el internacional que se va a realizar en octubre. Ya casi en unos pocos, en unas cuantas semanas vamos a estar por allá, pues checando todos los detalles y viendo quién será el campeón de RoboJam All Stars 2021. Ok, le recordamos que terminando esta categoría vamos a tener la categoría de Skill Drive, ok, vamos a contar con la presencia de varios equipos
Esta categoría es con un robot controlado a distancia, de manera remota. Tienen que seguir una línea y además tienen que arrastrar un vaso por esta línea. Entonces, terminando esta categoría de Color Int, nos vamos para Skill Drive. Aquí mismo, en esta página de Facebook, pueden ver la transmisión de la categoría Skill Drive. Y el día de mañana, también por esta misma página de Facebook, vamos a poder observar la categoría Biped Race. Perfecto. Y aquí en los comentarios de Facebook agradecemos los saludos de nuestros amigos, a nuestro amigo Dino, un saludo igualmente a Daniel, a Gabriel y también a Henry, ¿ok? Todos un fuerte saludo en donde quiera que se encuentren. También a Jimmy, que nos saluda apoyando al equipo del Celtricop Arequipa. Okay. También vemos que nuestros amigos, Antonio, un saludo, otro de los jueces de RoboJam, también está aquí al pendiente de la categoría. Entonces, un saludo a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y continuamos con la categoría de Color Int. Aquí vemos que el robot sale, toma ya la trayectoria que lo llevó a la casilla número 3 y ahora vamos hacia la casilla número 4. Arrancamos, continuamos y listo. Termina su participación el robot Técnica 64. Vamos a escuchar a nuestros jueces. Yo tengo un tiempo de 4:02, no sé ustedes. Aarón, ¿cuál es tu tiempo? Solo tengo sobre el límite exactamente los 4. Bueno, yo comentarles que tengo este tiempo. Bueno, en todo caso, nos quedamos con el tiempo de nuestro compañero Aarón, que sería el tiempo intermedio, que sería 4 minutos. Serían los 300 segundos. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con ese tiempo por una décima de segundo, por un segundo. Así es. Exacto. Ok, listo. Bueno, pues muchas gracias al equipo de la Técnica 64 que en la ronda pasada también obtuvo este mismo tiempo. En esta ronda obtiene el tiempo de los 4 minutos y bueno. Vamos a continuar. Muchas gracias, chicos, por su participación. Al final de cuentas, estamos seguros de que, vamos a checar la parte de la categoría. Así pasa como nos ha sucedido, ¿no? Hay que mejorar un poquito esos tiempos para poder lograr esas certificaciones. Ok, continuamos con el equipo de la Técnica 65, ¿ok? Con el robot Técnica 65, ¿ok? El robot Técnica 65 está por acá. Sí. Ok, perfecto. ¿Nos pueden compartir toda su pantalla, por favor? Ok, muy bien. Recordemos que este equipo está desde un dispositivo móvil, por eso esta imagen. Entonces, aquí acaban de cargar el navegador. Se está cargando el patio de juegos, el playground. Y vamos a esperar un poco mientras les pregunto a los jueces si están listos. Todo listo, Eduardo. Perfecto. Muy bien. Entonces, participantes, ¿todo listo? Sí, ya todo listo. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca.
Ok, y comenzamos con la segunda participación del equipo de la técnica 65 que nos acompañan desde Irapuato, México, en el estado de Guanajuato. Un saludo a todos los equipos de Guanajuato que están representando a México en esta categoría Colorint. Estamos observando que nuestro participante comienza a arrastrar los bloques y a configurarlos. Recuerden que el tiempo máximo que tenemos en el cronómetro es de 4 segundos, de 4 minutos para que el equipo realice todo su recorrido y además su programación. Comentamos que terminando esta categoría, ya nada más nos queda este equipo y el siguiente, vamos a comenzar con la categoría Skill Drive. Entonces, si por aquí nos está escuchando alguno de los participantes, aguántenos tantito, terminando Colorint, nos vamos para allá, para Skill Drive. ¿Ok? Y también les recuerdo que mañana seguimos con las actividades del RoboJam. Comenzamos a las 8:30 con los participantes de las categorías asíncronas, en donde nos tienen que enviar un video, que es la categoría RoboSketch y la categoría de Dijkstraal. Y a continuación, continuamos con la categoría Biped Race, en donde nuestros jueces van a estar verificando que los robots Otto, el pequeño robot impreso en 3D con algunos aditamentos electrónicos, pues corra de la manera más rápida posible para alcanzar una pista, una trayectoria de 150 centímetros en el menor tiempo posible. Entonces, los invitamos a que sigan a estas transmisiones en Facebook para que no se pierdan los detalles del RoboJam, y también los invitamos a la clausura, que será en punto de las 2 de la tarde del día de mañana, tiempo de la Ciudad de México, para conocer a los equipos ganadores de todas las categorías y que puedan observar cómo se les entregan sus premios y sus certificaciones para el RoboJam All Stars. Ok, ya vemos que aquí nuestro participante comienza a colocar los bloques. Ok, lo está haciendo de una manera individual. Esta ha sido su estrategia. Ok, ya ahí ya abre el patio de juegos y comienza a moverse el robot. Toma una trayectoria en línea diagonal. Entra a la casilla número 3 y ahí tiene un detalle. Saliendo de la casilla número 3, se va hacia adelante y se encuentra una pared. Entonces vuelve al inicio. Justo acaba de salir de la casilla número 3, avanza, va hacia el laberinto, gira la última curva y listo, termina su recorrido el equipo de la técnica 65. Vamos a conocer el tiempo de nuestros jueces. Adelante. Tengo 3 minutos con 19. Ok. Uh-huh. ¿Aaron? Igual cuento con 3.19. Del mismo modo, Eduardo, tengo 3.19. Perfecto, muy bien. Entonces, nos quedamos con este tiempo, con el tiempo de 3 minutos 19 segundos, con el cual mejora su participación el equipo de la técnica 65, ya que en la primera ronda no pudo completar el recorrido, en esta ronda sí, y pues bueno, obtiene este tiempo de 3 minutos con 19 segundos. Nada más un punto. Bueno, a continuación vamos a... Muchas gracias al equipo de la técnica 60 número 5 por participar y muchas felicitaciones por mejorar su tiempo. Ok, continuamos con el último equipo de esta segunda ronda de la categoría Colorint. Es el equipo técnica 67 con el robot del mismo nombre, Técnica 67, también desde Irapuato, Guanajuato, México. Equipo Técnica 67, ¿están por acá? Acá estamos.
Perfecto, muy bien. Entonces, ¿pueden compartir su pantalla, por favor? Hay un tema y no puedo compartir pantalla hasta que mis compañeros dejen de hacerlo. Ok, perfecto. Les pedimos a los de la técnica 65 que dejen de compartir su pantalla. Ok, listo. Adelante, técnica 67. Perdón. Ya no salimos de aquí, ¿no? ¿Ya la pueden ver? Sí, ya estamos pues viendo. La completa, vaya. Esta es la transición para mostrar ya la vista. Espera. Ok, bueno, en lo que nos comparte su pantalla el equipo de la técnica 67. ¿Quieren además, que lo reinicie el navegador? No sé si es mi transmisión, pero yo no puedo ver la pantalla. ¿Jueces pueden ver la pantalla? No, yo tampoco puedo verla. Se quedó en la transición para empezar a verla. No se puede observar la pantalla. No se ve. Ok. Ok. Ahí le pedimos que verifique. Aquí nos está. ¿Ya? ¿Ya puede verse? No se ve. No, tampoco. Quizás estés con dos pantallas, es posible, pero. ¿Lo pueden ver ahí? No. No, se ha quedado en la transición de iniciar pantallas, pero no nos permite ver la imagen. Ni idea. Acá me parece que estoy compartiendo la pantalla. Acá tenemos pantalla negra. Todo está. Entonces, ¿qué procede? Ok, vamos a checarlo. Lo recorremos al final, ¿no? Este es el final, creo. Soy el último. Lo recorremos después de su participación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Me dejan con el tiempo que ya tuve o...? No, sí es necesario que realices esta ronda. Sí. Nada más dejamos checar. Voy a compartir mi pantalla para ver si es Zoom, que no creo, pero... Bueno, nada más déjenme compartirles. ¿Ahí pueden ver mi pantalla ustedes? Sí, perfectamente. Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí nada más les comparto las puntuaciones hasta el momento que llevamos. Nada más nos falta el equipo de la técnica 67 para conocer los ganadores. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Podrías intentar compartir nuevamente, por favor? Ahí. ¿Ya lo están viendo? No, seguimos sin ver. Tal vez, bueno, si es que están de acuerdo los demás jueces, que el compañero se salga de la reunión de Zoom y que vuelva a ingresar. Podría ser una alternativa. Sí, claro. Okay. Ahora regreso. Por favor. Gracias. Ok, listo. En lo que nuestro compañero regresa, nada más quisiera comentar un tema. Para el equipo de la técnica 64, habíamos comentado que les asignábamos 300 segundos por el tema de la penalización, pero como estuvo justo en el límite de tiempo, o sea, los 4 minutos, es el tiempo que se le asigna en la segunda ronda, porque ellos sí terminaron el recorrido. Entonces, nada más para dejarlo claro, los tiempos de la técnica 64 en la primera ronda son 300 segundos, y en la segunda ronda terminaron justo el recorrido en los 4 minutos, por eso es que les damos 240 segundos. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos aquí nuevamente a la técnica 7. Ya la podemos observar. Ok, muy bien, entonces. A ver, espera. Entonces, ¿todo listo? Tengo que cargar el playground. Por favor, si puedes refrescarlo el navegador. Ok. Ok, ya estamos checando lo que nos comentan los jueces. Por acá. Como así. Cuando ustedes me lo indiquen.
Sí, por favor, nos piden si puedes compartir la pantalla completa. Ah, está compartida completa. Ah, ya, perdón. Ah, okay. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, participante, ¿estás listo? Sí. Ok, muy bien, entonces vamos a comenzar. 3, 2, 1, arranca. Y con este equipo, con el equipo de la técnica 67, terminamos esta ronda, la ronda número 2 de la categoría Colorint. Y con su participación, de hecho, tuvo un muy buen tiempo la ronda pasada, 92 segundos. Es el equipo que utilizó los sensores y los condicionales para el recorrido de su robot. Entonces, vamos a continuar y observar si mejora su tiempo. Y con él cerramos la participación de todos los equipos de Colorint. Les recordamos a los participantes de Skill Drive que en unos momentos más vamos a estar con ustedes. Aguántenos tantito, ya terminando la categoría de Colorint, nos vamos para Skill Drive. Ok, aquí estamos viendo que nuestro participante está modificando su código y activa el patio de juegos, comienza a moverse su robot. Avanza. Llega a la casilla número 3, da vueltas y ahora se dirige hacia la casilla número 4, en donde terminaría su participación. Continúa con la última curva, ahí da un giro hacia la izquierda, toma la última recta y llega a la casilla número 4. Entonces, muchas, muchas felicidades, técnica 67, y vamos a ver el tiempo de nuestros jueces. Tengo 1:35. ¿No? Okay. Por mi parte cuento con 1:31. A ver su tiempo de Jorge. Yo tengo 1:34. Nos quedamos con el tiempo intermedio que sería 1:34. Sí, ajá. Sí, ok. Ok, listo. Entonces, de acuerdo a lo que nos comentan nuestros jueces, vamos a asignar el tiempo de 1:34. Perfecto. Y pues ahora vamos a verificar quién está en el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ok, entonces denos un par de minutos en lo que los jueces verifican cuáles son los lugares, y de pronto les puedo decir que sí, la segunda ronda fue mucho mejor para todos los equipos. Entonces vamos a checar qué es lo que nos arroja la segunda ronda. Ok, mientras les recordamos a los participantes de la categoría Skill Drive, en unos momentos más comenzamos. Ok, y también a todos los participantes de RoboJam México, estén pendientes de nuestras publicaciones. El día de mañana daremos a conocer de manera oficial a los ganadores, aunque bueno, los mencionaremos a continuación. Pero el día de mañana en la clausura los daremos a conocer de manera oficial. Y también les pedimos a todo el público que nos está siguiendo, que no se pierdan las siguientes categorías: Skill Drive a continuación y el día de mañana Biped Race en punto de las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Ok, perfecto. Entonces, estamos observando cuáles son las modificaciones al podium. Ok, y listo, creo que ya está, no se reserva de los jueces, ustedes me dicen. Bueno, pues está, creo, al parecer ya está todo listo.
¿Me confirman tal vez Eloísa y Aarón? ¿Todo perfecto? Sí, estamos bien. Estamos bien, Jorge. Muy bien. Ahora, Eduardo, ¿cómo le hacemos? ¿Mencionamos directamente a los campeones desde el tercer minuto? Sí, si gustan, vamos a hacerle de esta forma. Entonces, cedo la palabra a nuestro compañero Aarón para que pueda dar el tercer puesto de esta categoría, por favor. Sí. En tercer lugar, con un puntaje de 92, tenemos a la técnica 67, que bien nos acompaña desde Irapuato, Guanajuato, de aquí de México. Excelente. Muchas felicidades a los participantes de la técnica 67, que con un tiempo de 92 segundos han logrado el tercer lugar. Muchas felicidades. Adelante, jueces. Eloísa, por favor, el segundo lugar. Bueno, en el segundo lugar tenemos, denme un segundo. Tenemos a el robot Raptor AQP, si lo pronuncié mal, por favor, díganme, con un tiempo de 87. ¿Sí? Sí, listo. Muchas felicidades al equipo del CERNICOP Arequipa con el robot Raptor AQP, que con 87 segundos obtienen el segundo lugar, ellos desde Arequipa, Perú. Un abrazo y muchas felicitaciones. Y adelante, Jorge. Muchas gracias. Por último, dar el primer puesto al equipo de CERNICOP Arequipa con el robot Dinoti, que tuvo un tiempo final de 83 segundos. Muy bien. Bueno, este equipo nos visita desde Arequipa, Perú, y pues muchas felicidades por el primer puesto, ¿ok? Perfecto, muchas felicidades. El campeón de la categoría Color Int de el Roboyan Beta México es el robot Donoti del equipo CERNICOP Arequipa con 83 segundos. Hasta Arequipa, Perú se va el primer lugar. Y la certificación y los $25 para nuestro campeón. Ok, entonces nada más mencionamos el primer lugar, CERNICOP Arequipa con Donoti, el segundo lugar, Raptor AQP, igual del CERNICOP Arequipa, y el tercer lugar, la técnica 67 de Irapuato, Guanajuato. Ok, entonces estos serían los ganadores de nuestra categoría. Y pues bueno, la premiación oficial es el día de mañana, chicos, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Les pedimos que nos acompañen para poder entregarles sus premios y también sus certificaciones, ¿ok? Muy bien, entonces, jueces, ¿qué tal? ¿Comentarios para los participantes? ¿Quién empieza? Adelante, los demás primero. Pues muchísimas felicidades a todos. A todos. Esto es como parte de seguir en el, pues en la parte de la educación, igual a los asesores para que sigan motivando a los muchachos. Esto es una cosa muy bonita, los que le damos a toda esta onda. Pues sabemos que es muy divertido, y a los chicos que pues quedaron en otros lugares, no se desmotiven, al contrario, sigan dándole para el próximo año. Y a los tres primeros lugares, pues sí, aún más motivación, sigan aquí, y pues esperamos ver a uno de aquí campeón en el All Stars, ¿por qué no? Y bravo. Excelente, muy bien, muchas gracias, Celo. Aarón, ¿qué les dices a los campeones y a los participantes? Pues primero que nada, muchas felicidades. El desempeño que hubo fue increíble. Hubo muchísimo más nivel del que esperaba ver. Sí, claro, hubo 2-3 tropezones en algunos equipos, pero creo que es algo normal cuando van empezando, recién van conociendo la competencia. Entonces, esto no lo vean como un fracaso, sino como una experiencia. Van a ir progresando, no se desanimen, sigan participando y créanme que van a llegar a ser súper, súper buenos. Hubo quizá alguna mala conexión,
quizá la falta de práctica, algo, pero no se desanimen, sigan intentando y van a ver que para el próximo año, la próxima competencia que se vuelva a hacer, van a quedar mucho mejor. Entonces, chicos, no se desanimen. Listo, muchas gracias, Aarón. Y pues sí, no se desanimen, vamos a continuar con próximas ediciones del RoboJam, donde se pueden mejorar estos tiempos. Jorge, ¿qué les dices a nuestros campeones, a los participantes? Bueno, para empezar, bueno, este mensaje va para todos los participantes. La verdad, me ha agradado estar mucho en este evento y pues nada, decirle a cada uno de ustedes que sigan avanzando, que sigan intentando, ¿no? Siempre hay nuevos modos para poder concursar. Suele suceder que hay fallos, como dice mi compañero Aarón, pero se puede ir aprendiendo de eso. Así que no se desanimen, hay más RoboJam, más versiones, pueden ir participando, practiquen, amigos. Y eso, muchas felicidades a los campeones por demostrar todo su capacidad, ¿no? Al momento de programar, al momento de al mostrar su lógica y demás. Y bueno, siempre emocionado y contento de estar también con los profesionales, Eloisa, Aarón, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, eso. Excelente, muchas gracias, Aarón. Y pues bueno, yo quisiera decirles muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Aquí, bueno, les compartimos la tabla de las calificaciones finales para que no haya ninguna duda. Acá están todas las calificaciones registradas que cada uno de ustedes obtuvo. Muchas felicidades a todos. Y pues bueno, al final de cuentas, como dice Elo, todos los que andamos aquí en robótica nos gusta mucho ver a equipos, ver que participan, entonces está padrísimo. Y pues bueno, entonces chicos, nuevamente muchas felicidades, un abrazo hasta Perú, hasta Chile y a Irapuato por todo lo dado en esta mañana. Muchas gracias, jueces, un abrazo por ahí a Mr. Roboto si nos está escuchando, y entonces nos vemos en la próxima, y ahorita continuamos con la junta previa de jueces y participantes de la categoría Skill Drive, ¿ok? Muy bien. ¿La fotito? Ah, claro que sí, se me está olvidando la fotito, no se vayan todavía. No sé si puedan encender todos su cámara, su cámara, para poder tomar la fotito oficial de la categoría Color Int. Eduardo, consulta, ¿continuamos en el mismo link? No, en Skill Drive es en un segundo link, les llegó por correo electrónico. Ya, perfecto, gracias. No, de nada. Ok, muy bien. Entonces... Bueno, nos dicen el saludo RoboJam, Eduardo. Eduardo Restrepo nos dice el saludo. Felicidades. Sí, claro que sí. Es un cumpleañero, me parece. Ay, un cumpleañero. Mira, no, pues el participante Fernando, muchas, muchas felicidades por tu cumpleaños. Mira, como dicen, es nuestro participante de la técnica 60 desde Irapuato, entonces, pues de regalo una certificación para el RoboJam All Stars. Muchas felicidades y que te la pases muy bien en tu cumple. Ok, muy bien. Entonces, Jorge, ¿nos puedes decir cómo le vamos a hacer? Muy bien. Bueno, este saludo ha sido creado por Mr. Roboto, el que está detrás de todo lo que es RoboJam. Y empieza de este modo. Mano derecha, mano izquierda, RoboJam. ¿Ok? Así que hasta contar tres. ¿Ok? Uno, otra. Ya. RoboJam. Ya. Uno, dos y tres. RoboJam. Ahora sí. Gracias a todos. Varias fotos. Listo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un momento en Skill Drive. Hasta luego. Muy bien. Gracias, Aarón. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eloisa. Adiós, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.